Enseñamos sorteos. Hablamos de juegos de mesa. Bienvenidos al Rincón Legacy. Buenas noches. Bienvenidos. Uy, perdón, Jorge, dale. Hoy tenemos aquí. Hoy viene a divertirse al Rincón un artista referente internacional. La cabeza visible del AG Team. El maestro de las finas capas. Ángel Giraldez. Y Melón. Lo hemos puesto ahí. ¡El conejo! Bueno, bienvenido, Ángel. Un placer tenerte aquí. La verdad que a mí en especial me hace mucha ilusión porque yo soy un asiduo a tus vídeos y tengo que reconocer que aprendo mucho de lo que veo. Y luego, bueno, pues esta gente de aquí arriba, bueno, son un poco más ateos, ¿no? De la religión de la pintura. Pero bueno, poco a poco Alberto va haciendo sus pinitos. Javi. Yo soy el que mantiene el negocio, así que. Un pilar básico. Bueno, chicos, pues nada, a ver que vaya entrando un poco la gente, ¿no? Buenas noches, playeras, Dani. Buenas noches a todos. Bueno, para los que no conozcáis a Ángel, que yo creo que en el mundo ya de los juegos de mesa todos lo conoceréis, o al menos la mayoría, y si no, habéis visto en algún Kickstarter sus miniaturas. Para poner un ejemplo, Ángel es lo que eran los anuncios de Playmobil cuando nosotros éramos pequeños, y os lo voy a explicar. Tú veías un anuncio de Playmobil que se movían los muñequitos, que salía humo del fuerte de Playmobil, ¿no? Y de los apaches y demás. Y luego tú llegabas, abrías la caja y te venía el clip así a palo seco. Bueno, pues Ángel es el que hace que en los Kickstarter veas la miniatura y digas, Dios, necesito tener eso. Y luego abres la caja y dices, hostia, no es lo mismo. Eres el culpable, Ángel. Me pagan para crear sueños y dar felicidad solo. Totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, por hacer un poquito de introducción, ¿vale? Y en los 3 minutos que llevas hablando, ¿qué se supone que es? Bueno, esto era un poco presentación. Ahora ya vamos Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, Javi, muy bien, encantado de estar contigo en el programa, tío. Muy bien, la semana fantástico, tío. Tenía que presentaros, o sea, es que eso no pensé que era secundario. Oye, escucha, para un día que se viene a hablar de miniaturas, de plástico, de cosas de esta, estoy de aguantar a estos señores con la maderita para acá, el cubito para allá. Entonces fue un día que estoy en mi salsa. Claro, hoy queremos que disfrutes. Sí, hoy sí, disfrútalo, que Ángel está aquí para hablar de mini pinturas y cosas. Pues vale. Venga, que quería empezar un poco, bueno, pues como siempre, por el principio. Por cómo empezó Ángel Giraldez en esta afición. Cuéntanos un poco, Ángel. Yo empecé por casualidad, ¿eh? Porque yo no era nada aficionado a los juegos de mesa ni nada. Entonces, hace muchísimos años, cuando estudiaba, tenía una asignatura, creo que, o en tercero, Wood One Code. Yo soy de la vieja escuela. La asignatura también eres tú. Sí, y, yo también, salvo sí. Legacy, aquí todos somos. Aquí somos abuelos. De la selectividad, sí. Bueno, yo fui la última promoción de Bupi y de Cove. Yo ahí me salvé con los pelos. Yo casi soy la primera, no te digo más. Madre mía. Es el abuelo Cebolleta. Yo me tuve que desplazar, como anécdota, me tuve que desplazar a León porque era el último año que se hacía CO y yo quise continuar y hacer el CO porque había hecho BUP y me tuve que desplazar a León a hacerlo. Porque yo soy del mismo año entonces. ¿Eres del 80? Yo soy del 80. En Benavente dejaron de hacerlo creo que fue en el 96, 97, creo que fue la última promoción que se hizo de Go. Sí, pues puede ser. Yo no lo recuerdo. Y ya te digo que me tocó desplazarme todos los días a León. Bueno, pues sí, que nos liamos. Bueno, tenía una asignatura que era Hogar, que es la asignatura de también la tuviste tú, que es la asignatura. Una madre, que te quitabas de en medio dibujo para meter Hogar. Ahí está. Entonces ahí tenía que hacer o coser o pintar, cualquier cosa de esas. Entonces yo estaba pensando, ¿yo qué puedo hacer en esta clase?
Y nada, fin de semana me salió un anuncio por la tele de unos fascículos de fascículos. Dije yo, pues mira, me compro un par de fascículos y paso el rato en la asignatura ahí. Y me lo pillé y empecé a pintar y hasta el día de hoy. O sea, bueno, de ahí hasta ahora pasó muchas cosas, pero fue por pura casualidad que me dedico a esto. Totalmente. Y pero... incluso la profesora me dice, ah, qué chico más atento, ¿cómo ganando puntos, ganando puntos. Yo pintando figuritas ahí y tal. Y me dice, pero, bueno. Pero descubrirías tú mismo que tenías un jodido don, porque obviamente esto es... Esto no se aprende, o sea, yo creo que tú ya tenías que saber pintar un mínimo de... O la primera vez que cogiste una mini, pintaste y dijiste, coño, esto es de puta madre. Yo me pillé los fascículos esos y dije yo, ¿y esto qué es? Color base, perfilaba y tal, pero bueno, era un desastre eso. Pero al final los fascículos esos enseñaban a pintar más o menos. Pero luego fui aprendiendo a base de propio error. ¿Qué fascículos son para regalarse? Wargames Tercios Espaciales. Este creo que del Planeta de Agostini. Perfecto. Lo apunto para el cumpleaños para de cumpleaños. En relación con lo que comentaba Javi, mi siguiente pregunta, aunque es un tópico de las preguntas, la pregunta es, ¿el artista o el pintor de miniaturas nace o se hace? Es decir, ¿podemos convertir a Javi Legacy en un pintor pro o sería imposible? No. En un mecenas pro. Yo te digo que sí, pero hace falta un conejo. Eso es un melón. No, a ver, yo creo que al final un pintor profesional se hace. A ver, puedes tener talento, pero si no lo trabajas, al final te quedas ahí, en un nivel medio. Siempre tienes que trabajar. Al final es como en todo. O sea, un futbolista si no trabaja, pues se queda en segunda división. Al final... O en regional preferente. Ahí está. Yo creo que todo el mundo tiene un don, si no lo trabaja y no lo desarrolla, no puede crecer. No va a crecer, eso es. Tú puedes tener ese don y luego que la vida te lleve por otro lado y tú lo tendrás ahí siempre y serás un buen pintor de miniaturas, pero si no lo trabajas, no te dedicas a ello, pues no podrás ser el mejor pintor que ahora mismo hay en España como es Ángel. Pues eso igual pasa en el fútbol. Y en el mundo, en España y en el mundo. Yo considero que no tengo un don. Al final se me dio bien una cosa y al final trabajé en hacerlo eso o una profesión. O sea, yo no me considero... Sí, no me considero el mejor pintor ni de los mejores, sino me considero... Sí estás entre los mejores. Eso sí te... Vamos, está ya constatado. Sí, a ver, coño, soy bueno porque... Dilo, que no pasa nada. Profesionalmente pero, sinceramente, yo te digo, yo no soy el mejor pintor ni quiero ser el mejor pintor. Yo quiero ser el mejor profesional. Yo sí digo que puedo ser de los mejores profesionales. Pero en cuanto a pintura, yo no me considero ahí un top de estos maestros ni nada. Yo cuando empecé en esto de la pintura hace ya, bueno, pues bastantes años, ahora 6-7 años, no, ni de lejos, llevo tantos años como puedes llevar tú, claro está. Yo comencé pues con la afición, yo no conocía la afición, yo siempre había hecho mucho deporte, colgué las botas, colgué la bici y demás y pude disfrutar de algo que siempre quise, siempre me llamó la atención, siempre compré revistas de pintura y demás, pero nunca me había puesto con ello. Empecé, como empieza todo el mundo, viendo algún tutorial y demás, hasta que cuando descubrí los vídeos de Ángel Giraldez, me di cuenta de una cosa, que la clave está en la paciencia. Y yo eso es lo que creo, que mucha gente tira la toalla porque no tiene paciencia. O dice, no, yo es que soy muy malo pintando. No eres malo pintando. Eres un emborrón a cuartillas porque quieres hacerlo todo rápido. Al final es paciencia y constancia. Al final es como toda la vida. Porque tú puedes aprender chino y dices, esto no me sale, y lo dejas. Entonces esa persona nunca va a aprender chino. Y en la pintura pasa lo mismo. Hay gente que... Si dice, esto no me sale, esto no es para mí, y lo deja abandonado. Pero si tú practicas, ponle que a la semana 10 horas, pues es igual que ir. Claro. Puedes no tener el don, pero puedes pintar bien. Eso es. Exactamente. Es como ir a gimnasio, tú te quieres poner machacas, pues. Claro, puedes tener un cuerpo. Si a la semana haciendo 5 horas, pues vas cada día haciendo una hora, pim, pim, pim. Y la constancia es lo que te hace.
mejorar. Mira, en ese aspecto, a mí, yo recuerdo que una vez hablamos Jorge y yo y me dijo, tío, me voy a tu casa hace 4 años. Me voy a tu casa y me voy a llevar el básico, un kit básico de pinturas y vamos a estar toda la mañana tú y yo pintando, te enseño un poco qué tienes que hacer y tal. Y estuvo en mi casa, me enseñó, le cogí gusto y estuve como un año pintando de manera muy asidua. Yo tenía todas mis pinturas, pinceles, todo, yo tenía... Y terminaba, y las minis que yo pintaba, yo las veía y estaban bien. Eran miniaturas, pues eso, para mi nivel, estaban bien. Dejé de pintar un año. Cuando volví a pintar, hostias, qué mierda de minis. O sea, dije, pero si yo esto no lo había hecho, pero esto me salía a mí mejor. No hay manera de cogerlo. O tienes algo que te recuerda o eres constante o pintas todos los días o si no todas las semanas. O pintar, macho, es complicado, muy complicado. Y luego yo quiero destacar un poco pues, la labor que hace, por ejemplo, Ángel o su compañero José Da Vinci. O yo, por ejemplo, yo empecé con Sorrastros. Fueron porque buscaba un poco el tema de pintar Imperial Assault. Sigue. Claro. Ahora es que se ha metido mucho a la escenografía. El Imperial Assault con Sorrastros. Lo descubrí un poco con el tema del Imperial Assault, pero... Lo que venía contando, yo noté un salto de calidad en mis miniaturas a raíz de empezar a entender que no había que manchar mucho el pincel, que había que utilizar cosas como una paleta húmeda, que a mí al principio me sonaba a chino. Esas pequeñas cosas hacen que vayas dando pequeños saltos de calidad. Y todos estos videoblogs y tutoriales que hay en redes sociales, YouTube y demás, incluso los libros que saca también Ángel, pues es que son muy ilustrativos y creo que ayudan muchísimo al pintor amateur y nos hace ir perdiendo ese miedo e ir pudiendo avanzar un poquito. Y por eso yo siempre animo a todo el mundo que no tenga miedo y que cada uno pinte hasta donde pueda, hasta donde llegue y le pierda el miedo a pintar. No sé si opinas igual, Ángel. Sí, me saltó ahí a Javi, le daría una sombra o una veladura. No, a ver, hay muchos trolls en el chat, ¿no? Por eso no te preocupes. Son gente que está por aquí a menudo. Se me puede saltar. No, las preguntas serias te las vamos a ir pasando y te vamos a ir. Primero vamos a hacer sí, un poco así. Opino lo mismo que tú, Jorge. Al final, yo creo que. Yo siempre cuando me escribe la gente, me pregunta, no consigo hacer un buen difuminado, no consigo llegar a tus resultados y tal. Yo digo, eso no te tiene que importar. O sea, al final, tú pintas como un hobby. O sea, tienes que disfrutar tú. No hace falta llegar a un top. Si ya quieres dedicarte a eso, pues sí, ahí te esfuerzas. Pero si es un hobby y tal, lo mejor que puedes hacer es... te sientas, mira los vídeos, te diviertes y tal, y a disfrutar. Ya irás mejorando poco a poco. Yo siempre, es el mejor consejo que puedo dar, porque al final mucha gente se compara con los pintores profesionales, se agobian y luego lo dejan tirado. Es que es muy, muy difícil y además hay que darle muchas horas. Es que la gente piensa claro. Que detrás de una miniatura te lo pintas en una tarde y no. Una miniatura de 28 milímetros al uso, y estamos hablando de ti, que eres profesional de esto, ¿cuánto tiempo le dedicas para que esté? Yo añado, ¿y cuánto es para ti una jornada laboral? ¿Cómo te distribuyes tu tiempo de trabajo? ¿Jornada laboral? Pues a lo mejor, bueno, últimamente, esta semana, a lo mejor estoy trabajando 16 horas o más. ¿Cómo? ¿A la semana? No, al día. No, al día. ¿Dónde? ¿Pero qué pensáis que es esto? Hoy, pero no solo, es que el problema que tengo yo es no solo pintura, ¿ya? Claro, ahora ya es edición de vídeo, ¿no? El problema que tengo, bueno, no es problema, al final crecí bastante. Entonces, ahora también trabajo para Vallejo, en la parte de marketing, hago contenido para ellos, contesto preguntas, al final también todas las reuniones con las empresas que tengo, es que al final se van ahí juntando cosas y no solo, ya no solo pinto, o sea, y luego la parte de vídeos, o sea, hay que grabar el vídeo... Y ya tengo una editora, o sea, se encarga ella, pero aún así, normal. Yo tengo que grabar, tengo que decirle el minutado de, mira, por aquí vas cortando y tal, luego grabar el audio, llegan los subtítulos. Un saludo, o sea, para DAE. Nuestro editor
podcast. Nuestro editor. Sí, al final es una locura. Y luego contesta cantidad de correos. O sea, correos de empresas que a lo mejor al día puedo tener 10, 7 o 20, dependiendo. Claro. Y luego contestar mensajes de la gente. Que a lo mejor en todas mis redes sociales al día pueden ser, no sé, mínimo 100. Mínimo. Sí, entre Insta, pero... Y a mí me ha contestado, ¿eh? O sea, esto es acojonante. A ver, he hecho caso, que es un milagro. Yo, gracias a eso está aquí. Siempre me intento poner en el lado de la persona. O sea, me molaría que si yo escribo a alguien que me conteste. Entonces, no, pues, yo siempre intento, estás aquí. Siempre intento hacer eso. A veces se me acumula mucho y se me escapa. Tío, es que si, compro los viernes. Los viernes cuando publico el vídeo, pues ahí hay más comentarios en todas las redes. Al final, cuando publicas un vídeo en YouTube, ahí empieza tu trabajo, porque ahí tienes que hacer vídeos cortos para Instagram, para Facebook, para la comunidad de Facebook, Twitter. Para TikTok. TikTok, es verdad, es que ahora la red social de moda es TikTok y la usas mucho, Ángel. Estoy aprendiendo a usarla. El otro día, bueno, hace una semana se me hizo un vídeo viral y ahí se me apuntaron, no sé, 600, 700 personas. Es que es increíble lo de TikTok. Yo tenía en TikTok 200 personas, así. Es que no sabía manejarla, pero se me hizo viral un vídeo y hizo un ¡fum! Sube como la espuma. A nosotros nos lo estás recomendando, pero sí que es cierto que bueno, TikTok tiene, hay que invertir más tiempo del que sí. Parece. Yo, por ejemplo, me encargo, llevamos aquí cada uno un poco una cosa, Alberto está más en YouTube. Alberto Javi... está en clase de hogar. Javi se encarga de Twitter y, bueno, Alberto también potencia bastante Twitter y yo solamente estoy en Instagram porque en Twitter me pierde. A mí yo me caliento muy rápido, soy de sangre caliente, entonces es un sitio en el que no puedo estar. Así que decidí meterme a Instagram. Y cuando ya hemos visto lo de TikTok, digo, esto ya es demasiado. Bueno, para la gente que no conozca tus redes, he pensado en ponerte aquí. Aquí lo veis, tanto en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. La de TikTok todavía no lo tengo. Así que, bueno, cuando la hagáis... ¿Cómo has traído la veladura, coño? Partimos. ¿Te habéis puesto la veladura 20 veces, coño? Javi no sabe lo que es una veladura. Bueno... Depende. Seguimos. Bueno, un poco. Una de las preguntas que había lanzado yo era que aproximadamente una miniatura de 28 milímetros, ¿cuándo te puede llevar? Ya, entiendo, vale. Claro, en función de la calidad también que quiera la persona, ¿no? El encargo. Sí, a ver, una figura 28 para una empresa, entre 8 horas, 10, 12, dependiendo de los detalles y tal. Eso, Ángel, cualquier otro mortal estaríamos hablando de 24 o 48 horas. Yo tardo muchísimo en pintar. Bueno, yo antes, a ver, yo cuando pintaba antes tardaba muchísimo. Ahora ya tienes práctica. Claro. Ya sabes dónde pintar, qué partes dejar así. Más al aire. Que no se note. Que no se nota, ¿no? O sea, tú cuando veas una figura con mucho barro en los pies, así, es que no está pintado por ahí. ¿Me estás hablando de las del V Comandos? El otro día. No, muy chulo el vídeo, lo estuve viendo. Bueno, comentaros también que Ángel tiene un equipo detrás, que es el AG Team, ¿no? Cuéntanos un poco, háblanos un poco. Lo voy a poner aquí en pantalla, ¿vale? Voy a compartirlo, la página web tuya. A ver, bueno, justo estaba aquí con el bueno, Masterclass. Yo digo que la página web ya se está renovando y tal, hay cosas muy antiguas ahí. Vale. Y una cosa también es el equipo. También se está renovando. Para nosotros todo es nuevo, con la página web que tenemos nosotros. Al final el equipo nos quedamos José. Sí. Y también está Gustavo, que en la nueva web va a salir. Vale, o sea que Jorge, Chema y Pedro ya han... Pedro, hablé el otro día con él y seguramente se anime. Es que al final hicimos rápido y era un descontrol eso. Entonces, algunas se fueron, otros se quedaron y al final... ¿Cómo consiste esto de un equipo de pintura? Yo no sé exactamente qué es esto. Para gente que sea como yo, así... Que no, que te decía que en qué consiste un equipo de pintura. Todo empezó porque
yo recibía muchísimo trabajo. Entonces dije yo, pues en vez de rechazar, pues hablo con amigos a ver si quieren colaborar. Entonces hablé con las empresas, dije yo, ¿qué te parece si monto un servicio de pintura y así puedo ofrecer un servicio más amplio? Entonces dijeron que sí. Entonces, por ejemplo, todo es una centralita, todo pasa por mí. Entonces digo, hey, José, ¿te apetece pintar esto? Y me dice que sí, entonces lo pinta él y listo, y funciona así. Es todo muy... Pero todos pintáis igual, al mismo nivel, todos pintáis igual. Claro, a ver, los que tienen menos nivel, luego yo la retoco, cantidad. José también la retoca. Principalmente ahora en el equipo somos José y yo. Y luego está Gustavo, que también está pintando ahora bastante. Y seguramente Pedro, si se anima, ya vuelve al equipo. José, Javi, Alberto, José, por si no lo conocéis, también tiene, está subiendo la vida en YouTube. Y está también, está también muy activo en Instagram últimamente y tiene nivelón. Y tiene canal de Twitch que empezó hace 2 meses. Ah, mira, pues eso no lo sabía. Pues no lo sabía. Voy a seguirlo porque a mí me gusta también muy bien cómo trabaja José. Y una pregunta que a mí me llama la atención cuando os contacta una empresa tipo Cool Mini or Not y os hace un pedido, imagínate, el ANC. ¿Os repartís las figuras o decís, no, este proyecto te lo quedas tú o cómo lo hacéis? Es una locura esa. Es que son unas cuantas minis. Por ejemplo, el último de Cool Mini, que es el de Zombicide. Sí. Ese proyecto no era nuestro, era para, estaba trabajando ahí Big Child, ¿sabéis la empresa esta de Madrid? Sí, está haciendo los de Marvel también. Claro. Sí. Era su proyecto. Entonces llegó un punto que no daba abasto. Entonces Cool Mini me contactó y dijo, oye, ¿le podéis ayudar? Y dijimos, hablé con José y dije yo, nos metemos en este proyecto, porque antes de ese proyecto ya estamos en otro, con Cool Mini, que aún no salió. Entonces hablando con José me dijo, venga, adelante. Entonces nos enviaron la figura y decidimos, hey, venga, tú estás y yo estás. Y luego cosas de detalles, pues nos juntamos y a pulirlas. ¡Qué barbaridad! Yo tengo que reconocer que muchas veces el trabajo de José y de Ángel ya lo veo, a ver, no igual de parejo, pero me cuesta a veces diferenciar de quién es cada miniatura, ¿eh? O sea, que por eso era un poco la pregunta de que si os repartíais, si hacíais trabajo conjunto, repasabais, o sea, a alguno se os da mejor una cosa, esa parte la termina uno y él, mientras el otro hace otra, no sé si... Ahora lo que hacemos, porque ahora vivimos muy cerca, porque yo me mudé para Jaén. Ajá. Y él de Almería también se mudó, yo ahora vivo en Jaén y él se mudó de Almería a un pueblo de Granada, pero ese pueblo donde vivo ahora está 40 minutos en coche. Entonces lo que hacemos es quedar, entonces de tal día que presenta la figura, pues nos juntamos y ahí ya pulimos los detalles entre los dos para que queden coherentes. Y así, es que ahora trabajamos mucho mejor, porque antes yo estaba en Vigo, en Almería. Claro, a punta a punta. Era un jaleo eso de enviar por MRV, retocar, enviar de nuevo, un jaleo. Entonces ahora todo mucho más fácil. A ver, una pregunta que creo que se hará mucho la gente. Económicamente, ¿esto cómo funciona? Porque yo te pregunté, dije... Hostia, una miniatura que podamos, que te la pagamos para pintarla, para sortearla en el canal. Tengo cerrado cartera hasta dentro de un año. Y dije, hostia, toma por culo. Ya le pregunté cuánto costaba. Entonces, aparte de que tienes cartera cerrada hasta dentro de un año, ¿cuánto cobra un profesional como tú por esto? O sea, ¿son tarifas populares que se pueden saber, no se pueden saber? ¿O cómo funciona? Si alguien quisiera contratarte para pintarle un juego, una miniatura, ¿eso se podría hacer a nivel particular, una persona normal? Sí, yo doy prioridad a las empresas, siempre. Ya. Que ahí, porque al final las empresas me dan trabajo casi todos los meses, entonces luego me dan publicidad. Sin embargo, un coleccionista me encarga una figura y luego ya está. Y los precios dependen mucho del tamaño, de la calidad... De las horas que le tengas que echar. Claro, a ver, por 20 euros no, yo no pinto. Coño, la tiras al aire con un spray lo que caiga. Bueno, a mí,
Yo recuerdo que cuando empecé me pagaban 15 euros la figura y tiraba ahí, no sé, a lo mejor 20 horas. Claro, pero bueno, eso como en cualquier curro, imagino que todos hemos tenido una base, empiezas a crecer y a nivel profesional, pues tú creces en tu pintura, otro en su categoría profesional y te acuerdas de lo que hacías cuando empezabas. Pero vale, claro. Bien, no creo que... Eso también te serviría para aprender, echarle horas, practicar, hacer carrera. Sí, al principio, claro, entras de nuevo en el mercado laboral, pero da igual que sea de pintor o cualquier cosa, ahí siempre claro, está claro, es así. Es así, mira, pero luego te das cuenta que las cosas no son así, o sea. Efectivamente. Yo, por ejemplo, a mí me gusta pagar bien a la gente, porque al final, si intentas ratunear ahí el dinero, al final esa persona no está feliz y te va a dejar. Entonces, siempre, algo que aprendí es pagar a la gente bien para que ellos estén contentos y darle las mejores condiciones que puedan, o sea, que sean felices. Porque al final esa persona nunca te va a dejar ni nada. Ya verás cuando le pase a estos dos la minutada de toda la edición que me meto yo aquí en el programa. Van a flipar. Claro. No, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, yo a los pintores, yo tengo varios pintores. O sea, yo contrato varios pintores para que me pinten juegos. Normalmente. Y es así. Entonces, yo no les regateo. A mí me piden y yo o decido que para adelante o no decido que para adelante. Pero tu presupuesto, o sea, ahí eso está bien. Tú dices, un pintor te dice, pues 100 euros. Y tú dices, pues sí o no. Ahí está. Perfecto, bien. Pero ellos tienen que valorar su precio, no yo. O sea, tengo que decir tienes que valorar si puedes acepto, asumir ¿no? ese coste, claro. Claro. Por ejemplo, hay empresas que me escriben y no pueden. Entonces, pues nada. Porque al final ya no solo pagas que yo te pinte la figura, es la publicidad que te genero. Eso no es lo mismo que te pinte yo una figura que te la pinte otro pintor. Porque yo al final mis redes sociales son muy potentes. Porque ahora yo desde hace ya 3 años estoy potenciando mucho la publicidad. O sea, aparte del servicio de pintura, lo que te hago es una publicidad que no te la hace nadie. Porque tengo algo que... Una miniatura de 28 milímetros de Corvus Belli, por ejemplo, ¿cuánto costaría? Yo quiero saber un precio de una miniatura. Dile 3.000 euros y que se calle, tío. A lo mejor pido yo el día de mañana, yo qué sé, quiero saberlo. Por ser tú, pues 500 euros. A ver, dos cojones. No. ¿Claro? No. A ver, una figura, depende, pero a lo mejor te puede variar entre 200, 250 o un poco más, dependiendo. Perfecto. Mira, se ha quedado blanco. Lo que tengo que ahorrar para dentro de 3 años, pedirle a Giralde un CIF para ser empresa. Y le pido a Giralde que me pinte el próximo Culmini que salga en 2022 y llegue en 2023. Ojo, Javi. Ahorrar. Pero luego también hay figuras más baratas y mucho más caras. O sea, a lo mejor también hay figuras que cobro sobre 1.000, pero también son figuras más grandes. Luego hay figuras de 100 euros. Es que ahí yo siempre tengo el precio en función al tiempo empleado. Pues figuras como eso, esta, ¿no? Por ejemplo. Es que eso se pinta con rodillo, o sea, es que esa figura es terrorífica, es que enorme. Esa fueron 2 semanas de trabajo, eso. ¿Dos semanas? Es un señor muñeco, ¿eh? A 16 horas al día, cállate. Es una pasada. Bueno, Javi, ¿cuánto no, ahí, el no, primer cargo ahí, tuyo? Ahí le dediqué al día a lo mejor 8 horas o menos. Sí. Cuando digo 16 horas, se suma las horas de pintura, contestar correos, redes sociales, todo eso. Compró esta semana, acabé a las 12 de la noche porque estoy ahí montando figuras para Liberty Press. Que me llegaron ahí tropecientas. Claro, pero tú al final lo que vendes no es una figura pintada, es un conjunto de servicios, ¿no? Claro, figura, sí. Yo el servicio que tengo es de servicio de pintura y además tienes el servicio de vídeo, que es en YouTube, servicio también de publicidad en mis redes sociales, claro. La fotografía, o sea, todo. Es que es la leche, al final eso la gente tiene que valorarlo, eso lleva mucho curro
Y tú tienes que aprovechar de lo que te has ganado durante muchos años. Claro, es que yo traje mucho las redes sociales para en un futuro poder hacer eso. O sea, a día de hoy ni un pintor tiene el servicio que ofrezco yo. Yo no ofrezco solo pintar, es de te la pinto y vas a vender más porque yo te la pinto. Es que sin ir más lejos. Por eso las empresas ven eso y dicen, pues ¿a quién se lo encargamos? Porque la empresa quiere que la figura se vea mucho. Y, por ejemplo, el servicio de YouTube, ahora mismo lo tengo súper demandado. O sea, las empresas quieren la figura pintada más vídeo. Porque al final... lo bueno de YouTube es que tú cuando publicas el vídeo, el vídeo se ve, pero no va para abajo, siempre tiene visitas. Sin embargo, en otra red social como Instagram, el post dura 24 horas o menos, luego... Y se te va, se te pierde en el infinito y se acabó, claro. Claro, entonces la gente, bueno, las empresas están apostando mucho ahora por mi canal por eso. Y sobre todo porque la empresa como tal, entiendo que lo deja en manos de un profesional. Al final dice, prefiero pagar un servicio a meterme yo en algo que ni conozco ni controlo y se lo encargo a Ángel que tiene este servicio y me olvido del tema. Claro, yo le hago el servicio completo. Suena regular. Es la verdad. Suena regular. Mira, suena regular. Pero más lejos quiero... os escucho con lag y me meto entre medias de la conversación. Al final es eso, ofrecer cosas nuevas y lo de YouTube yo lo empecé por ayudar a la gente. O sea, yo no quiero ni donaciones ni nada. O sea, yo tengo mi trabajo de servicio de pintura y YouTube es para ayudar a la comunidad. Pero al final YouTube lo que me hizo es ser más conocido. Entonces ahí entraron patrocinadores y dije yo, joder, pues si entran patrocinadores ya puedo tener un editor, pagarle bien, tener un traductor y al final todo el dinero que se genera con YouTube y patrocinadores va invertido a la gente. Yo ya tengo mi trabajo de pintor de figuras y ya está. Eso es. Y Jorge. Un poco en relación a lo que estaba comentando Ángel, sin ir más lejos y un ejemplo aquí claro de un consumidor de vídeos como es mi caso, yo hoy viendo sus últimos vídeos, pues efectivamente he llegado a la página de espérate un momento que voy a compartirla. Dame un minutito. Bueno, pues he llegado aquí a la página web de Privateer Press y entonces me he empezado a informar porque no conocía este juego nuevo de Riot Quest en el cual está trabajando ahora. Deberías ver KS Edition, Jorge. Ya, ¿no? por nada. ¿Qué pasa? Que cuando me he puesto a buscar un poquito, pues resulta que está dentro de este uno de mis juegos favoritos de deck building, que es el High Command. Y bueno, pues ya era una empresa que yo la tenía olvidada y gracias a este vídeo, pues la he vuelto a retomar. Entonces, es un claro ejemplo de la visualización, o sea, de lo que potencia, la visualización que le da y el servicio que le da Ángel a las empresas de juegos de mesa y de cualquier otra empresa de miniaturas al uso. Por ejemplo, yo con Private Press les pinté hace muchísimos años y el año pasado me volvieron a contactar para pintar su nuevo juego que es Warcaster, que es un juego de ciencia ficción. Ya que querían potenciarlo. Entonces, el año pasado le pinté un par de figuras y como le gustó, este año dijeron, pues aparte de pintar figuras, te vamos a encargar también promoción, porque vieron que al final eso vende bastante. Uh-huh. Entonces, en vez de pagar anuncios en Facebook o Instagram, pues lo ideal es contratar mi servicio, porque al final llego a un público que le gustan las figuras y los juegos. ¿Te has planteado, al igual que José, darle el saludo a Twitch? Lo veo con José, porque yo con José hablo todos los días. Y además el tío habla muchísimo. Y nada, la idea era hacer algo así en conjunto y tal, pero es que a él le gusta mucho hablar. Y a mí, como soy gallego... Escucha, que yo tengo muchos amigos gallegos que hablan por los codos, No sé, yo de momento prefiero ahora mismo crecer en YouTube. Creo que es una plataforma que aún sigue algo virgen
para el mundo de la figura. Bueno, ahora entra yo, ya se ve más, ya entró José, ya se ve, hay más movimiento, ¿sabes? Incluso canales antiguos ya se meten caña. Y lo que quiero conseguir es crear una comunidad fuerte y luego si un futuro me gusta... Bueno, acaba de entrar el conejo. El melón. Aquí está el conejo. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Ole! No pude ponerle las manchas de la cara, tío. Lo intenté, pero no había manera. Quedaba muy feo el pobre. Y se me fue el entonces. Ah, por eso, que Twitch a día de hoy prefiero no meterme. Y si me mete un futuro, pues lo haría solo para hablar con la comunidad, o sea, en casos especiales. No para tener suscriptores. Sí, para hacer un directo de comunicación. Sí, sí, sí. Nada de apóyame con donaciones y tal, nada. No. Pero va muy rápido esto, de Twitch. Mira, de hecho está diciendo ahora Paco Pilas, en pintura ahora Twitch está pegando un pelotazo. Apúntate al carro, que seguro tira muy bien. Es verdad que Twitch está yendo a una velocidad que lo mismo de aquí a 6 meses dices, hostia, pues es interesante porque es que es verdad que es alucinante cómo ha crecido Twitch. Tiene mucha visibilidad. Tiene mucha visibilidad. Sí que es cierto que a lo mejor es un canal más para lo que hacemos nosotros y lo que hace mucha gente, de que es el directo. Y no sé si a lo mejor hacer un directo de pintar miniaturas sería tan interesante, ¿no? Como los vídeos que haces en YouTube, que ya puedes editar, poner las partes más adecuadas y demás. Es interesante. Por ejemplo, José le va muy bien en Twitch. Pero yo creo que en cuanto a visibilidad, YouTube es la mejor plataforma, porque al final los vídeos siempre quedan ahí, la gente, tú pones, compre con una veladura, y si te posicionas bien en los vídeos, siempre estás ahí arriba. Sin embargo, Twitch es para estar constantemente ahí, cada semana. Sí, ping, sí. Ping, 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 ping. Es claro, que es otra historia. Es otra historia, y ahí es muy difícil que la gente te conozca, o sea, tienes que tener una comunidad detrás para que la gente te vaya. Sin embargo, YouTube es un tráfico más aleatorio y siempre va entrando gente. Entonces, esa plataforma Twitch, si me meto, solo usaría para de ocasiones especiales. Sí, de decir, oye, mira, quiero hacer una comunicación directa con gente. Sí, pero eso también lo puedes hacer en YouTube. O sea, realmente un directo se puede hacer en YouTube. Un directo, sí, claro. Pero... Esto es más pensado para ti. El problema es el idioma, porque en YouTube tengo los hispanohablantes y los anglosajones. Y cuando haces un directo con dos idiomas es un caos. Entonces, sí, me molaría, si hago un directo, pues mira, tal día es para la gente de España, México, todos estos. Y luego otro día en inglés. Sí, y eso Twitch creo que es la mejor plataforma, porque aún no la tengo, entonces podía educar a la comunidad en mis aspectos. Vale, yo te quiero preguntar, que has dicho que no eres el mejor pintor. ¿Quién es el mejor pintor? O sea, ¿quién crees tú? O sea, yo quiero saberlo. Yo no he visto a nadie que pinte mejor que tú. Entonces, ¿para ti hay alguien que pinte mejor? ¿Alguien que podamos ver que creas tú que es mejor que tú? Y que podamos enseñarlo ahora. Es que yo no he visto a nadie que pinte mejor que tú, de verdad. Sí, joder, pues en Instagram hay cantidad O tu ídolo, no sé si hay ídolos en esto de la pintura. Sí, Ronaldo, no te jode. No sé, tú tienes, o te fijabas en alguien cuando empezaste, o yo qué sé. El problema que tuve, que cuando yo empecé no había nada, casi no había ni internet. Que me costaba la vida aprender. Es que a día de hoy puedes aprender muchísimo, pero antes era... O te lías una revista de Games Workshop o nada, o sea, y así ídolo no tengo, pero gente buena, no sé, aquí en España tenéis, por ejemplo, José Da Vinci, Arnau Lázaro, creo que sí, Arnau Lázaro, sí, es el apellido, Marmas Clan, ¿qué más? David Arroba, hay cantidad de artistas. Pero así, gente ídola, no tengo. No, al final, lo que te suele pasar, que lo hemos hablado con alguna persona más que se dedica profesionalmente a esto, te suele pasar que al dedicarte profesionalmente a esto, lógicamente tu ocio no lo llevas aquí, o sea, no ves vídeos por ocio de otro pintor, puedes verlos a nivel profesional por si te surge alguna idea, pero no ves vídeos de otro pintor a nivel ocio.
yo ni veo ni mis vídeos. Eso es habitual. No, a ver, a día de hoy no veo vídeos de mi tema, sino de otras cosas diferentes. Para una pregunta. Yo creo que la mejor manera de crecer esta profesión y tal es ver otras diferentes para pillar ideas y llevarlas a tu mercado. Tenía una pregunta en el chat que te la reconfiguro un poquito, pero al final decían que tú empezaste a pintar, pues eso, de joven, con 16, 17 años, imagino, pero ¿pintabas un juego que tú querías jugar o pintaste simplemente miniaturas? Mira, yo empecé con los fascículos esos y a los meses conocí Games Workshop. Warhammer. Y yo, hostia, qué chulo las minis y tal, mucho mejor que los fascículos, porque esas minis eran malísimas. Entonces me pillé un par de blisters y luego dije, coño, pues aquí también hay pinturas súper guapas. Y pillo un par de botes y digo, guau, esto que son, ¿cuánto? 7 euros, 8, no sé cuánto vale un bote. Y yo, esto es de oro. Y las dejé. Sí, entonces fui a otra tienda, que era una tienda de maquetas, y vi unas pinturas que se llamaba Umbrol, creo. ¿Las conocéis? ¿Las pinturas esas? No. A mí sí me suena bien. ¿Cómo? ¿Umbro o Umbrol? Umbrol, creo que es Umbrol. ¿No? A ver que te lo confirmo. Sí, a ver, voy a ver yo. Sí, Umbrol. Umbrol, con H, sí. Exactamente. Y esas pinturas estaban como a 1 euro. Y dije, guau, pues voy a pillarme esas. De estas van a ser. Empecé a pintar con esas y no eran acrílicas, eran de esmalte. Y yo las mezclaba con agua. Y dije yo, todo... Y haciendo diluciones de principio. No, diluciones. Dije yo, son muy malas y tal. Y luego me fui a la tienda de Game Workshop. Bueno, no una tienda de Game Workshop, pero vendía pinturas de Citadel. Me compré las pinturas y dije yo, guau, aquí hay diferencia. Y así fui a empezar. Empecé ahí con Game Workshop. Empecé a pintar figuras sueltas y luego cuando sacaron el juego este de escaramuza Morhaime, ¿no? ¿Cómo se dice? Morhaime. Ni idea. Es un juego de escaramuza muy, muy, muy chulo. Y me enganché a eso. Y ahí empecé a participar en torneos y tal. Y me molaba. Jugaba con Scavens. Ah, los Scavens. Y nada, luego me pasé a Fantasy. Me compré la caja de batalla esta que viene Bretonianos contra Hombre Lagarto. Jugué un par de veces y dije yo, esto es un coñazo. Digo yo, venga, me pongo a pintar. Seguí pintando paso ahí. Sí, paso. Y digo, esto prefiero jugar así de chu. Claro. Y pasé de jugar, jugaba a Morphe. Y luego cuando entré en Corvus Belli, jugué una partida de Infinity y dije yo, nunca más, ya dije yo. O sea que no te gustan los juegos como tal. No eres de... No, sí, jugó. Vale. No, eso nunca me he enganchado. Pero sí, juegos de mesa sí que me gusta. O sea, estás ahí un sábado de noche y hay un juego de mesa así de cartas o cualquier cosa, sí que me apunto. Sí, un juego de mesa al uso. Exactamente. Pero como así... No eres el típico loco de cogerte y ponerte a cortar matrices hasta las 3 de la mañana. Como, mira todo lo que tengo aquí. Por eso yo ya no pinto, yo ya solo monto. Porque pues no me pide la suscripción esta, la de salvar. Mortal Realms. Sí, yo tengo casi todo. Ahora ya he empezado a seleccionar un poco porque ya me echaba de casa. Me la pillé para ahí para leer y tal, pero no... No me enganché. Yo creo que cuando Game Wars se saque de nuevo Morphine, sí que ahí sí que jugaré. Yo te voy a enseñar lo último que he comprado, un poco pues para... Este es un fascículo que salió esta semana pasada. Son todo calaveras de diferentes... Es de eso, del Mortal Realms. Bueno, espera, que lo voy a sacar porque con el plástico no se ve mucho. Y bueno, esto lo tengo... Está dejando sordos. Claro, bueno, abrirlo al lado del micrófono ha sido una idea maravillosa. Al lado no, el micrófono está lejos. Pero es un micrófono muy potente, micrófono. Te gastaste muchísimo dinero en eso. Correcto, bueno, pues esto está muy bien pues para decorar bases.
lo he cogido hoy para escenografía y cosas de esas. Hay aquí calaveras como para montar un cementerio. Ah, pero eso es que para decorar bases de ponerlas sí, encima de... Sí, yo para hacer, no sé, es que te sirve de todo, para escenografía, para... Y para todo, hacer muchas, yo que juego Underworld, por ejemplo, yo que juego Underworld, pues quería completar un par de... Bueno, los típicos hitos o los puntos de chequeo, de los checkpoints y demás, pues me parecían un poco soso y digo, bueno, pues esto con unos cráneos siempre todo mejora, ¿no? Con calaveras siempre todo es mejor. Así que, pues eso, que me paso el día, ya no pinto, tío, entre que no tengo espacio aquí hasta que me vaya a la casa nueva y deje de montar, pues eso. ¿Y qué te gusta más, montar? ¿Qué te gusta más, montar o pintar? Pues tengo que reconocer que montar me gusta mucho, tío. Me gusta pues, mucho. Me temía esa respuesta, Jorge. Pues si quieres te doy mis figuras para que montes. Bueno, podemos hacer negocios. Yo busco a alguien para que me monte las figuras. Antes pues han preguntado aquí si consideras, al igual que la mayoría, que no sé si es así, pero lo dice esta persona, que las minis que vienen con matriz son una estafa elevada al cuadrado. ¿Las de cuál? ¿Las de Game Wars? En general, me entiendo, me imagino que las... Para mí no. No sé si es así. No, la gente cuando ve los precios es que al final no sabe por qué se ponen esos precios, porque detrás de eso hay un trabajo enorme de gente, ¿eh? No es la típica empresa que dice, venga, vamos a hacer figuritas y tal. Sostener la empresa de Game Wars es súper complicado, ¿eh? Ah. Y al final esos precios... Es para... Gran parte de los gastos de una empresa son en salarios, ¿eh? Y en maquinaria. Entonces, cuando la gente se queja de precios, no sabe lo que está diciendo, porque a lo mejor, si bajan precios, a lo mejor esas personas ganan mucho menos. Yeah. Y no solo directivos, sino gente media de taller, ¿eh? Es que además, detrás de una miniatura de esas características, hay un escultor... de un nivel muy alto y como estamos viendo, un profesional tiene unas tarifas y tiene que llegar a eso. Entonces, o sea, hacer una miniatura de estas características, además cada vez están subiendo más el nivel. Bueno, ahora justo no me está enfocando bien. A mí me parece que están subiendo el nivel de una manera muy, muy, muy bestia. Yo el último Warhammer Quest, este de Ciudad Maldita, que además se ha agotado así. Yo he tenido la suerte que me pude hacer con una copia. La calidad de las miniaturas es brutal. Es que a día de hoy, Wurso tiene las mejores figuras. O sea, nadie puede... ¿Consideras que sí? Sí, sí. Y el plástico es el mejor del mercado. O sea, ni nadie le huele. Vale, digo, lo dices tú, va a misa. Pinto para muchas empresas y la calidad que tiene Wurso, pero barra a todos. Pero hostias. Compro el plástico de Wii, de Wii Games, ¿conocéis la empresa? Malifaux. Sí, sí. Pues ese plástico, el fallo que tiene son los detalles, que muchas veces no están bien definidas las figuras. Sin embargo, una de Game Wars, coges una cara y está súper definida. Y le aplicas un lavado y ya se te marca todo. Sin embargo, una de Malifaux, hay que dedicarle ahí cantidad de horas. Y, por ejemplo, el plástico de cualquier juego de zombicide y tal, es que ya lo podéis ver, que no es la misma calidad que pero en cuanto a detalle, está mejorando mucho. Culmini, Ludus Magnus Studios, por ejemplo, o la gente de Awakened Rims, están sacando miniaturas cada vez mejores en juegos de mesa. Claro, sí, a medida que van mejorando, pero para que llegue a la calidad de Game Wars, aún le queda un poco. Es que le sacan años de ventaja para aburrir. Claro. Años de experiencia al final. Y lo bueno que tiene Game Wars es que lo producen ellos. No lo encarga afuera. Entonces tú controlas tu calidad. Que es una cosa importante a la hora de sacar un Hablando producto. Hablando de calidades de miniaturas, ¿qué tal te resultó el pintar el EXO, las miniaturas del EXO? Esa la pinto... Dices que hacer trabajo ¿no? Sí que es cierto que la calidad de la miniatura, la empresa fue mejorando bastante. La empresa cerró y era, sí que es cierto que fue mejorando poco a poco la calidad. Era de Dani, ¿no? De Valencianos eran. Sí, sí, era, sí, era,
Hubo un problema porque tenían como una historia de que habían diseñado una especie de mezcla entre plástico y no sé qué, que lo tenían patentado o algo así, pero algo pasó, no sé si fue por culpa del tema de que los juegos, este juego de hecho tuvieron muchos problemas con él. Yo de hecho estuve mucho en contacto con uno de los chicos que iba a sacar un juego, Dark Flow, que lo iban a sacar con esta fábrica y que al final no fundó la campaña de Kickstarter o lo echaron para atrás y luego hubo la movida esta de que cerró, no sé qué pasó con el juego, ahí pasaban cosas, pero no sé bien. Sí, creo que iban a utilizar una nueva resina que era mucho más resistente, porque el problema que tenían estas miniaturas, y igual le pasó con al golpe, que caían y, bueno, por lo que suele pasar a las miniaturas de resina, que se echan a perder. Y claro, bueno, pues a la hora de pintar y todo es mucho más complicado, entiendo. Sí, pero también nosotros muchas veces pintamos prototipos, ¿eh? Por ejemplo... Es una de ese juego que nos dieron en la Game On. Espera, que no estoy enfocando. No te enfoca, ¿no? Es una resina gomosa, ¿no? Esta, ¿o no? Sí. Era este la especie de plástico con resina y nos la daban de demo en la Game On del juego este que iban a sacar, Dark Flow, que ojalá algún día vea la luz. Ya está. No sé lo que estaba diciendo. Claro, nosotros muchas veces pintamos prototipos o impresiones 3D para ir más rápido. Entonces, muchas veces... Pero tiene peor calidad. ¿Perdón? ¿Tiene peor calidad? No, mejor calidad. Claro, pintas sobre un molde o sobre algo mucho más... Pintamos, por ejemplo, la copia 3D, o sea, o copias en resina, porque muchas veces, si tienes que esperar las copias de producción, tarda muchísimo. Claro, el tratamiento, entiendo, para la imprimación, en este caso, tiene que ser diferente, ¿no? ¿O no podéis utilizar el mismo imprimador o...? Por ejemplo, yo cuando la figura es de metal... imprimo con spray. Y cuando es de resina o la copia 3D, pues, de plástico, con el... Sí, con el aerógrafo. La imprimación es de valiente. Mira, una pregunta. Están aquí. Por ejemplo, te contrata Camon, ¿vale? Pero, bueno, estamos poniendo siempre el ejemplo de Camon, pero es verdad que Camon es una de las empresas más potentes y que te ha contratado en muchas ocasiones. Entonces, bueno, te dice, te mandan solo una miniatura de cada o varias copias por si no sale bien la primera y yo me uno a esto. ¿Tienes unas directrices o te dan libertad creativa o te mandan, el dibujante quizá te manda un poco la gama de color que van a utilizar o luego el dibujante dibuja después de que tú hayas pintado las minis? ¿Cómo funciona esto? Uf, depende del proyecto. Por ejemplo, con el último de Zombicide nos enviaron copias directamente de la máquina de impresión 3D y luego el esquema de color ya teníamos la ilustración para calcarla, pero luego hay otros proyectos, por ejemplo con el proyecto de Hate sí, Studio también, sí. Ese, voy a poner imágenes. Sí, esas son copias de resina. Uh-huh. Y el esquema los hizo Adrian Smith, sí, ¿no? Sí. Sí, son de Adrian Smith. Y bueno, claro, el esquema era un poco así, un poco borroso, o sea, muchos grises y tal. Entonces ahí me dijeron, dale un poco de color y libertad. O sea, depende del proyecto, va variando la forma de trabajar. Hay empresas que, bueno, yo siempre prefiero trabajar con un esquema de color. Porque cuando te dan libertad, dicen, pinta libre, tal, y luego la pintas, y dices, esto no era así. Y yo, coño, ¿no era libre? Así que siempre, bueno, a medida que pasan los años, ya aprendes. Entonces ya vas tanteando la empresa, ya sabes por dónde va a cojear. Y digo, tú me mandas esquema, si no tienes esquema, me dices cómo lo quieres, a una referencia de Google y yo te lo hago. Porque al final, cuando la empresa es un poco así de lenta, siempre te van a cambiar y pierdes tiempo. Al final, me hacen perder tiempo y no quiero perder tiempo. Es que es así. ¿Con qué proyecto de juego de miniaturas ha sido con el que más has disfrutado? El que has dicho, joder, estoy disfrutando una barbaridad por la calidad de las minis, por lo que es el juego, no sé. Pues...
A ver, siempre me moló lo que hice con la gama Infinity. Sí que disfruté bastante ahí. Porque era algo nuevo, creo que se marcó un estilo en el mundo de la figura. Yo creo que es algo que siempre, bueno, siempre lo tengo ahí como top. Y luego, un proyecto local, además, ¿no? Que eso también entiendo que... Local que además trascendió, o sea que... Sí, porque al final era... La empresa salió en un garaje. Y... Pero vamos, se han internacionalizado mucho. Por eso, que es un proyecto local que es... Corvus. Yo creo que la gama Infinity es la que siempre me gustó. Y luego así proyectos... Es que pinté tantos, algunos de, bueno, sí, Mantic, los de Hellboy, que pinté unos cuantos. Hasta Hellboy, la nueva campaña, de hecho, salió ayer o antes de ayer. Estas figuras las pintamos José y yo hace un año y algo, por ahí, no sé. Hace mucho. Las que salen hoy en el Kickstarter las pintasteis vosotros hace un año y pico. Madre mía. Días. Sí. Sí, no sé qué pasó. No sé qué pasó, que se retrasó. Incluso, mira, pinté una edición especial de Hellboy que iba a salir en diciembre. No sé qué pasó. Incluso tenía un vídeo y me dijeron, no, al final no sale. Que sale para este año. O sea, cuando veis la figura especial de Hellboy, está pintada de hace un año. Y luego proyectos con Cool Mini, muchas veces trabajamos con siete meses de adelanto o algo así. Vale, entonces, me lo estás poniendo a huevo. ¿Puedes soltar algún spoiler de futuro? El nuevo proyecto es este, ¿no? Es este, el nuevo proyecto. Gracias, Jorge. Ese es de Zombicide. Ah, este es de Zombicide, pero del último, del oeste. Sí, del oeste. Claro, vale. ¿Qué proyectos sabes que van a salir de Cool Mini? Es muy fácil, hay uno muy importante. ¿Cuál es? Yo He-Man. No, pero que no esté anunciado. ¿Tú puedes decir algo? En plan, claro. No, escucha, firma contratos de confidencialidad este hombre. No, escucha. El de He-Man lo estamos pintando José y yo. Llevamos desde octubre, creo. El de He-Man va a ser un petardo, o sea, un pepinazo brutal a mí. Pero aquí hay una gran incógnita. No sé pero si va a haber otro que va a ser mucho mejor. ¿Qué dices? ¿Ves? Por lo menos hemos exclusiva velada. Veladura, ¿ves? Yo sabía de esto. ¿Solo para los ochenteros o no tiene nada que ver ese tema? Yo creo que para todas las edades. Siempre lo llevas. A ver, un tema. Ya ha olido sangre, Javi. Ya se ha puesto nervioso, ya. Yo no tienes que contestar, pero para la gente que analice los rostros y los gestos de la cara, ¿puede haber una nueva campaña de Chulu Dead My Day? ¿Algún día está previsto esto? Vale, ya estás. Esa ha sido tu respuesta. Analizar la mía, que es muy parecida a la de Ángel. Alegaci, escucha, Ángel. Alegaci, no le hagas caso, que es muy liante. Respecto a lo de He-Man, ¿se sabe ya si va a llegar a Europa? Porque ahí había un problema con eso. No, ni idea en cuanto a eso, no tengo ni idea. Pero creo que había un jaleo con... Espera. Una empresa polaca que también tenía He-Man, ¿no? Algo así. Efectivamente, es que hay otro proyecto de Kickstarter, de otro juego de miniaturas también. Y ya se ha presentado. Pues espérate que por aquí nos lo van a decir seguro en el... Me escribieron, creo que hace un mes, algo así. Y a ver. Que no hay nada. Pero el de Cool Mini llega a todos lados, porque al final Cool Mini tiene la licencia. Sí, pero al principio estaban comentando, y esto ya he dicho por ellos, de hecho yo se lo he preguntado directamente. Y todavía está ahí en stand-by porque no sabemos si acabará llegando a Europa. Tenía licencia para Estados Unidos, Asia y creo que Oceanía, pero Europa estaba por medio de esta otra empresa. Por eso estamos ahí todos un poco... Ah, vale, porque está metida esta empresa, vale. Eso es. O sea que los polacos tienen la licencia para Europa y por eso Cool Mini no puede vender en Europa. A ver si nos lo ponen por aquí. Archon, me parece que es Archon. Archon Studio, sí.
Eso es. Sí, sí. El problema de las licencias es que, claro, tú te puedes comprar la licencia de figura de 28, claro, o figura de 32. O sea, las empresas cuando venden los derechos puedes ir haciendo un poco de trampa, ¿sabes? Ah, leche. O sea, que tú puedes tener una licencia con una figura y... Ah, tú puedes tener la licencia de sacar Harry Potter de figuras de 54. Este es el de Archon. Ese es el de Archon, espera. Sí, eso es. A ver. Que de este ya hay miniaturas. De hecho, yo tengo un amigo que ya las está pintando, ya tiene a Skeletor en Battlecat. Y ya se están vendiendo sueltas las miniaturas. ¿Skeletor en Battlecat? Oye, en Battlecat, en Pantor, joder. me he levantado hace muchas horas ya. pues eso. Y yo una cosa que siempre me fascina tanto cuando veo pintar a Ángel y que mi amigo lo ha conseguido hacer muy bien en su miniatura es que ha creado efecto de metallic no metal, que me parece una técnica, para mí, complicadísima. ¿Cuál es la de técnica? Que es a raíz de esto es lo que te quiero preguntar. ¿Cuál es la técnica que tú consideras más pro, más complicada de llevar a cabo? Técnica complicada, pues... ahora se está usando mucho la técnica esta de pintar la figura con sombras pronunciadas. Sí, sí, de hecho, esperad, si os parece, bueno, iré hablando, que lo comparto ahora. Sí, ahí, en el de Marvel, Bichail está usándolo mucho. Sí, bueno, ahí la de Marvel usa más el estilo ilustración más de cómic. Yo te digo, casi, sí. Sí, yo te digo un estilo más como una sombra proyectada, como si tienes un brazo así, pues todo eso con una sombra marcada, como si la luz viniera de un punto. Central, ¿no? Desde un punto. Sí. O, por ejemplo, cuando pintas un Jedi con el sable láser y que el sable de luz proyecta la luz en la otra parte. Sí, a mí eso me parece también bastante complicado. Sí, esta de Bichail está... Esto me refiero, ¿no? Que lo lanzan la luz como... No, en estas igual no se ve muy bien. Estas son el estilo más ilustración ahí, con tres brochazos, pero te queda súper bonita. Esta luz, me refiero, que entra así, que es una luz... O que viene por aquí, por el lateral de Coloso. Bueno, estas son un espectáculo. Mira aquí cómo le entra la luz por un lateral... ¿tú eres fan de los X-Men y de Marvel y tal? Me gustan, pero tampoco soy de ello. O sea, que tampoco te has... porque este proyecto no lo habéis llevado vosotros al final y tal, ¿no? No, es que Culmini tiene como varios estudios. Entonces, por ejemplo, Marvel... Mira, aquí se ve bien lo de la luz que digo. Lo tiene Bichai y luego... Hay otro estudio que es, no sé si conocéis a Mike McVay, trabajó en Game Workshop. No. Es un tío que trabaja para Cool Mini, entonces los proyectos suyos, pues me los encarga a mí. Entonces, así proyectos como Hate, el de Chulu, este, el bicho grande, el de también, ¿cómo se llama? El de He-Man, cosas así, pues a nosotros. Es que no podemos abarcar tanto. Sí. El del Chulu Bicho Grande, que mira con quién acabó. Sí. Señor George Maglianello, que ahí en nada. Alberto se ha quedado igual. ¿Sabes que es un actor de Hollywood que interpreta... Me dices pues, que es el marido de la Eva Longoria y ya está. Claro, ahí sí. Tú me dices Eva Longoria y a mí se me ponen las orejas como a Legolas. Pero... Yo me quedo más con Deathstroke en la Liga de la Justicia. Pues tú sabrás con quién te quedas. Yo me quedo con Eva Longoria en donde salga. Es que ahí está la diferencia del politoxifriki y el abuelo cebolleta que está allá arriba. Me puso en Instagram que le gustaba la figura. Bueno, es una preciosidad de figura, es un espectáculo. Mira, ¿es la figura más grande que has pintado? Esa, sí. Es como un niño de 2 años. Como un niño de 14 años. Mira, yo la primera vez que vi una miniatura tuya en directo, expuesta, fue en Essen de hace, creo que 2 o 3 años, que fueron las de Monumental, ¿vale? El juego que... el juego francés, de Fanforge. Y flipé, o sea, y luego cuando he visto las miniaturas en casa, flipé más todavía, porque
sí que es cierto que tampoco es que tuvieran una calidad brutal, y cuando las veías de cerca, ves a ese Neptuno y ves esas, bueno, yo decía, joder, qué pasada este hombre, cómo pinta. Bueno, una cosa es verlo en una fotografía y otra verlo ahí. Ahí las pinta, bueno, ahí fue un trabajo en equipo de 4 personas. José, Jorge, ahí fue, nos metimos bastante cañas ahí, para igualar las tomas. Ahí fue un trabajo, yo creo que fue uno de los mejores trabajos en conjunto que hicimos. Es que no se nota prácticamente, es lo que te decía, que es que no se nota diferencia de una a otra, o sea, pasa algo con el celular de Lang. Claro, luego yo siempre ahí... Claro, no están pintando, claro. Os voy a poner la del Neptuno, que la tengo muchas veces mano. Luego las ajusto. Sí, como las ajustas o sea, lo que es el plástico de la mini, le haces detalle. No, ajusto la pintura para que queden todas coherentes. Ah. Sí, los acabados finales, ¿no? Igualar un poquito todo. Esta es la mejor figura que he visto en Neptuno, es Neptuno, claro. Esa, mira, es el Alepi, este hombre, no, es que los Alepi. A ver si adivináis cuántas horas tardé en esta figura. Uf. Si lo dices es que o son muchísimas o son poquísimas, entonces... A ver, es pequeña, porque es pequeña, pero claro, al ser pequeña, darle todos los detalles... Para alguien... Pero tienes camas. Esta figura para un tío del equipo que no la pudo pintar y me la envió y la tenía que acabar... Yo diría que unas 15 horas, yo diría, pero sé que es menos. Venga. ¿Eh? ¿Qué decir? Yo digo... 30. Yo digo 10. Mucho menos. 5 horas. 4 horas y media. ¿4 horas y media en hacer eso? En eso no quito yo ni las rebabas, tío. Me llegó la figura a las 10 y algo por MRV, servicio urgente, y tenía que presentar las fotos, o sea... Ponlo otra vez, Jorge. ¿Perdón? Flipo. 4 horas y media en hacer esto, tío. Flipo. Con sus efectos de metal no metal, que eso, pues a mí ya os digo, me parece magia, ¿eh? Y bueno, es que os puedo contar cantidad de historias así, de José y mías, de pintar sin comer, sin ir al baño, por cumplir tiempos. ¿Sabes que por ese motivo, al principio de todo, dejé yo de pintar? Porque yo me gusta pintar sin reloj, sin referencia, sin televisión, sin nada. Y una vez me asusté, porque me puse a pintar a las 11 de la noche y cuando... Y eran las 11 y 10 y no podía más. No, yo en ese momento no estaba trabajando, estaba parado y dejé de pintar, o sea, paré porque se estaba haciendo de día. Y dije yo, hostia, cuidado. Y las cosas a mí me dan mucho respeto. Solo me pasó con el Call of Duty y aquel día pintando miniaturas. Pero luego ya he aprendido una cosa, que yo jamás me pongo a pintar por la noche. Yo tiene que ser o fines de semana por la mañana o a primera hora de la tarde o cosas así. Yo, por ejemplo, siempre, yo creo que muy rara vez pinto de noche. Yo a cierta hora ya paro. Si hay un trabajo extra, a lo mejor sí, pero muy, muy, muy raro. Prefiero levantarme muy temprano y tener la noche para descansar. No, además, es un tienes, hobby que relaja, tío. Claro, pero cuando es un hobby, cuando es un Me tema claro. laboral, tienes que tener al final... Sí, a no ser que tengas una urgencia, tienes que terminar, pero es complicado. Claro, a ver, yo siempre tengo un horario. Bueno, ahora con la pandemia da igual, porque no podemos hacer nada. Estoy aquí pintando, pero yo me suelo levantar temprano. Y luego, bueno, cuando vivía en Vigo, paraba a trabajar a las 5:30, así. Y bueno, ahora con el COVID y tal, pues, sigo pintando. No tienes prisa por parar, ¿no? No, no, es que como ahora tengo mucho trabajo, me metí en YouTube y tal, tengo que ir de cara ahora. Mira, aprovechando por seguir hablando un poquito de juegos, otro juego que habéis trabajado con ellos son los de Vampyr de Masquerade, el Chapters, que estuvo en Kickstarter y que ya creo que no queda mucho para que llegue a los backers. Sí, queda. Sí queda todavía. Yo pensé que ya estaba a punto de caer.
es otro que no sabía que habías trabajado en él y la verdad que me flipó también un poco el trabajo con estas miniaturas porque también pues son bastante pequeñas y tampoco es que tengan una... A ver, que al final pintar una miniatura del estilo, por ejemplo, las de LAN, que tienen muchísimo detalle, no es lo mismo que aquí que te tienes que inventar las rayas de la chaqueta, ¿no? Sí. Yo creo que el trabajo es mucho mayor. Venga, recuerdo ya. ¡Joder! Bueno, igual la hizo tu equipo, ¿eh? Igual... No, esas son nuestras. Sí. Sí, la cosa es que llegó un punto hace... Bueno, cuando empezó el equipo y tal, que escribían todas las empresas. Pero eso era una locura. ¿Qué volumen de trabajo manejáis al año? Pues está cogiendo trabajos a un año vista, imagínate. A día de hoy ya, bueno, estoy cambiando un poco la forma de trabajar. Ya me estoy haciendo más exclusivo, porque si no, es una locura. Y entonces ya... ¿Me vas a pintar las minis? Que sigue. Sí, dile que no. ¿Para qué se va a hacer ilusión? Los coleccionistas ya... Que mañana yo salgo a trabajar ya pensando en el objetivo. O sea, ya, el objetivo es ahorrar. No, lo de cada vez. Nada, por ejemplo, a día de hoy, pues, ya si la empresa es muy pequeñita y tal, ya se lo digo, mira, habla con este chico que te la puedo pintar, ¿eh? O sea, es que si no, con todo es imposible. Si no, es que estoy como 24 horas trabajando. ¿No? Claro. Y cuando estoy en coleccionistas ya digo año vista, porque no doy. Es que el problema de YouTube es que te expones más y te escribe muchísima más gente. Y es una locura eso. Y a mí siempre, bueno, nunca me gusta decir que no, siempre acepto todo. Entonces, estoy ahí esclavizado. No, pero ahora ya... Me estoy controlando y cuando ya me libre de varios trabajos, cada vez voy a ser más exclusivo y suelo trabajar con las empresas más potentes. ¿No? Es que no puedo hacer un buen... Ser más selectivo. Sí, si no, es una locura eso. Mira, el otro proyecto... Más de 2 o 3 años, no, es una locura. Otro proyecto que todavía no ha visto la luz, pero que también pudimos ver las miniaturas en Essen y que a Alberto le va a gustar porque es muy fan de Assassin's Creed. Es esto que dice allí. Chula, esas. Madre mía, qué barbaridad. ¿Ya llegaron las figuras? No, yo no me metí en este Kickstarter. Todavía no. Y Alberto no sé cómo lo entró. Mira, no, porque a mí se me escapó esto. Están súper chulas esas figuras. Enzo. Le llega el calvo, ¿eh? Ojo. Y cuando hice los vídeos para YouTube de esas figuras, le dije a la empresa, oye, a ver si nos da permiso Ubisoft para poner algún músico oficial. Y nada, al final me dieron el ok y todo. Ah, pues bueno. ¿Ah, sí? Y pudiste meter... Sí. Es que la música de Assassin es... Sí, es muy bueno. Yo sí recuerdo ver la pegatina tuya de que sales, bueno, transformado de Ezio. Sí, me dijiste todo en los vídeos. Sí, por eso, bro, te digo, a ver si lo veo por aquí. Me compré el disco, creo que me gasté ahí 150 euros por hacer la No, pero quedó muy guapo, ¿eh? Sí. A ver si lo encuentro, estoy con toda la página abierta, pero... Bueno, de aquella grababa peor. Molaría repetir los vídeos esos. Pero esas figuras son súper minúsculas, ¿eh? Son pequeñitas, sí. No encuentro el vídeo del disfraz. Tienes aquí varios pintándolo. Bueno, para lo del el tema de la ropa roja con el pincel, de pintar piel y demás. Pero, mira, aquí viene todo. Sí, hay una lista de reproducción. Lo he encontrado. Vamos a ponerlo. Como ven, ser buenos y vengo dentro de poco. Efectos especiales y todo, ¿eh? No tengo vergüenza, tío. El objetivo de hoy es cómo pintar la tela blanca solo con el aerógrafo. Joder, cómo mola el disfraz, chaval.
para pegarme un tiro. Bueno, y ahí también estaba la pieza intro. Bueno, decir que para el que no conozca los vídeos de YouTube de Ángel, hace vídeos a todos los niveles. O sea, no tengáis miedo, que hay vídeos de nivel principiante donde te enseña a hacer diluciones. Hay vídeos de recomendación para la gente que quiere empezar con los aerógrafos. Eso es de muy hecho, importante. Tiene unos muy buenos de todos los aerógrafos de de Infinity, que es el que utilizas tú, ¿no? El HR, ¿no? Se me ha ido a mí ahora mismo el nombre. Ya digo que estoy hoy muy cansado. Pero deciros que eso, que tiene vídeos fenomenales donde te recomienda también diferentes tipos de compresores, desde el intermedio, el más básico, que desde luego no lo recomienda para nada, y los de nivel profesional. Podéis encontrar todo tipo de cosas en sus vídeos. Y yo de aquí quiero lanzar una pregunta, que es, ¿para cuándo más vídeos de teoría del color? Tengo que hacerlos. El problema, siempre cuando explico algo tirar el color o algo así, siempre me salen haters. ¿En serio? Sí, pues a mí me parece súper interesante. Y algo, mira, lo hablaba con una... con una compañera de YouTube que es también, le gusta mucho pintar, está más enfocada, claro, a juegos de mesa y demás, pero también pinta, se llama Ana, de una partida en YouTube, y ella es maquilladora. Entonces, ella, alguna vez que hace algún vídeo pequeño de consejos de pintor a nivel básico, pues habla mucho eso de esquemas de color, de colores opuestos, complementarios y demás. Y creo que es fundamental, sobre todo a estos niveles, porque yo veo algunos amigos que se atreven, se lanzan y dicen, venga, vamos a pintar. Y preparan ahí unos líos de miniaturas con azul y marrón y diciendo, pero tío, ¿cómo mezclas esos colores? Entonces, bueno, pues eso. Sí, los quiero hacer, pero los quiero hacer con mucho cuidado para que la gente ahí... no me salte los haters, porque, no sé, a la mínima del rojo no es un color primario y tal, y cosas así, o sea... No, a mí me quiero planificarlo bien y hacerlo sencillito y muy cortitos. Porque creo que, bueno, ahora mismo los vídeos cortos funcionan muy bien en YouTube. En YouTube es claro. Bueno, yo voy a ir contando a Ángel que mañana tiene que levantarse pronto para empezar a pintar mis miniaturas y entonces... Pero escucha, perdona, queda antes de que se vaya Ángel, queda el concurso. Venga, dale, concurso. Vamos allá. Así que para finalizar, Ángel va a ser el juez, ¿vale? Y el concurso es, adivina qué miniatura no ha pintado Giralde. Entonces, bueno, yo os voy a poner aquí, creo que son 5 miniaturas y me tenéis que decir de las 5, cuál o cuáles, porque a lo mejor hay más de una, que no ha pintado Ángel. Yo analizo la cara de Ángel. ¿Puedo votar? Sí, bueno, pero tú lo vas a saber. Yo te digo que viste muchísimas y muchas no me acuerdo, Venga. Aquí tenemos la primera, que es la A, un gato vestido de, bueno, pues de escocés, ahí a lo Braveheart. La ha pintado Ángel porque la he visto en su Instagram. Esta también es bastante fácil porque, bueno, estamos hablando de Hellboy y demás. Aquí tenemos a un quarterback, ¿no? Con un quarterback con un fusil o con una pistola doblada. Un minotauro. Iba a decir una cosa, pero ya daría muchas pistas. Y, por último, un pirata orco. Entonces, bueno, pues aquí tenéis las posibilidades, elección múltiple. ¿Cuál de estas miniaturas consideráis que no ha sido pintada por el invitado? Yo ya lo tengo apuntado. La E. Tú, a ver, Alberto, ¿tú cuál opinas? Yo creo que la C. ¿Tú crees que la C? La C es de sus orígenes. El quarterback con fusil, ¿no? A ver qué opina un poco el chat. Mira, aquí están diciendo que la C, la C, la C, la E, la C. Hostia, está polarizado, ¿eh? Solo el pirata. ¿Qué opinas, Ángel? ¿Qué opinas? ¿Quién crees que está más acertado? Yo te digo que dentro de todas esas figuras está mi primera figura pintada. La varilla. Entre todas esas, es la primera pintada. El quarterback fue su primera mini, sí. Esta es su primera miniatura. Lo puso en Instagram. Sí.
Aquí vemos quién ha hecho los deberes. Javi ha hecho los deberes. Yo quería... A ver, quería los deberes, todo, cabrones, os habéis empollado esto. Todo, quería sobre todo hacer este concurso, este pequeño gag para que la gente no se desanime y que sepa que puedes un día hacer esto y otro día puedes hacer esto. Yo esto cuando lo vi el otro día en el vídeo, cómo pinta esto y sobre todo cómo ilumina el rojo, cómo pinta el rojo, cómo crea una máscara en blanco y luego con el aerógrafo lo ilumina, yo es que flipaba. O sea, yo flipaba el trabajo que hay detrás de esa miniatura, que claro, él entiendo que tú, para ti es algo muy sencillo y muy de día a día, pero para los demás nos parece algo napoleónico, no sé, o... ¿Cuánta gente está en el directo? Ahora mismo hay 190. 190 personas. Mira, ¿hacemos un sorteo? ¡Venga! ¿Eh? ¡Vamos! ¿Hacemos un sorteo? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me has emocionado. A ver, te tenemos que poner ahí un récord, no sé. ¿Cuál es lo máximo aquí en un directo vuestro? 380. 387 creo que fueron. Pero llegamos ahora a 300, no creo, ¿no? No, porque no hemos corrido la voz. Claro. O sea, ahora de repente, y siendo ya las 11 y pico, a ver, si lo anunciáramos, lo hubiéramos anunciado a las 10, la gente se encarga de correr la voz entre el Telegram que tenemos del canal y tal, y las redes lo podríamos. Pero ahora en 5 minutos no llegamos a subir. A 2.15 no llegamos. Venga, eso vamos. Ahí no hay tantos. Correr la voz, ponerlo en Telegram, venga, va, que se venga para arriba todo el mundo. Venga, vamos a moverlo. ¿Qué podemos regalar? A ver. No sé, lo dejamos de tu mano. Tú mandas. ¿Regalamos libros? Venga, pues yo creo que eso lo van a agradecer, ¿eh? Sí, desde luego. Para comentar y para tener sus truquitos. Venga. A ver, que estamos con regalamos el volumen 1 y el 2. Venga. Venga. Lo voy a enseñar aquí en la página web. Ya somos 202 personas. Coño, enseguida se ha calentado el tema. Y es que tarda en actualizarse no lo sabemos al instante. 221, 222, 223, ya superado. Bueno, ¿y qué hacemos para...? Sí que ha funcionado, sí. Mira, sí, joder. Este es el Masterclass volumen 2 y el Masterclass volumen 1. ¿Qué hacemos para hacer el sorteo? Tenemos aplicación. Lo ponemos ahora mismo. En Nightbot... De la gente que está en el directo. Sí, pero algo que digan algo. ¿Qué quieres decir, Ángel? ¿Que hagan algo? ¿Que te apetece que hagan algo? No sé, ¿cómo hacéis los sorteos vosotros? A ver, tenemos dos modalidades. Tenemos la gente del chat y... No. No, tenemos el de la gente que está en el directo, que lo utilizamos con Nightbot, y el de los suscriptores. Pero yo creo que la gente que está en el chat se merece, que ha estado esta noche con nosotros. ¿Tienen que poner algo en el chat o no? Tienen que ponerse a escribir ahora como locos, porque ya estamos compartiendo y ahora empiezan a salir ahí toda la gente. Va entrando. Pero alguna palabra ahí. Que pongan melón. El que no ponga melón, que es el conejo de Ángel. Ponemos una palabra. Ponemos melón con jamón. Venga, va, melón con jamón. Melón con jamón, porque yo voy a participar. No, melón con jamón, venga. Venga, melón con jamón. Vamos ahí, melón con jamón. Uno elegible por ahora. Venga. 2.32, ya vamos. Todo junto, lo está poniendo todo el mundo mal. Todo seguido, melón con jamón. Todo junto. Lo estoy enseñando en la pantalla. Ahora ya hay 26 elegibles. Melón con jamón, todo junto. Todo junto, venga. Sí, pero tienes que dejar un minutillo o dos por el lag que pueda haber con el programa, ¿eh? Todo en minúsculas. Por si los de la mayúscula no entra, ya. Habrás puesto acento, ¿no, Javi? No, sin acentos.
A ver, sin mira, tilde. 121 para 121 elegibles, melón con jamón, todo en minúscula seguido y sin acentos. Y así son nuestros sorteos siempre, Ángel. Siempre. De ahí que la entradilla del programa sea amañamos sorteos y hablamos de juegos de mesa. Correcto. 133. 134. Ya está echando el freno. Eso es que el resto ya de la gente que está en directo, 136, ya están, no están en chat, o sea, están solamente viendo, no están participando. Sí, igual están con la televisión directamente y no tienen para escribir. 139, pues ya, si queréis. Si queréis, cerramos. 30 segundos más. 140. Que hable el chat, si se cierra o no. Venga. El chat está melón con jamón como loco, lleva media hora. Jamón, juego. El resto solo son bots. 140, esto ya no sube más, parece. Ahí está, claro. Se ha quedado por ahí. Pues se cierra. Venga, una, dos y tres. Rory, zumbao barra baja 33. Zumbao barra baja 33. Enhorabuena, además es suscriptor, muchas gracias por ser suscriptor. Y nada, pues escríbenos, estás en directo, escríbenos a elrincónlegacy@gmail.com y desde ahí nos ponemos en contacto con Ángel. Dinos, Ángel. Nada, no, que os escriba y luego me pasáis su dirección. Y ya, no, vale, perfecto. Perfecto. Lo quieres. ¿Quién ganó? Zumbao. No, Zumbo. Zumbao barra baja. Zumbao barra baja 33. ¿Lo quieres firmado o no? Está por ahí el chat, ¿sí, no? Sí, sí, está escribiendo. Yo creo que le hará ilusión firmado, seguro. A ver si nos contesta. Está aquí escribiendo. Y no contesta, otro. Ha puesto ole, jajaja, ja, ja, gracias por ahora. Y ahora a ver si nos contesta. Claro, es que hay un poquito de lag con... Juego, está escribiendo todo el mundo ahora, a lo bestia. Arroz con leche, café con sacarina, está poniendo la gente... A ver. Bueno, ahora os digo, mientras... Creo que se ha ido a dormir ya, toda ilusión, con toda la ilusión de que se ha llevado el pedazo de premio. Firmado y pintado algo, dice. Lo acaba de poner, ¿eh? Sí, sí, así sí. Así que si no te importa firmárselo, Ángel, pues guay. Sí, encantado, claro. Muchísimas gracias, Ángel, por el sorteo, de verdad. Detallazo, tío. Sí. Por el sorteo y por venir, ¿eh? Por compartir esto con nosotros, porque, bueno, pues la verdad que es un lujazo tenerte aquí y un lujazo disfrutar de tus miniaturas. Ya te digo, eres el culpable de que me sienta como un niño cuando veía los anuncios de Palmóvil. Es triste, pero es la realidad. Y soy el culpable para que lleves esa camiseta también. No, a ver, yo soy celtiño hasta la muerte porque mi padre defendió la elástica del Celta dos temporadas y es lo que te digo, que yo siempre que aprovecho que viene alguien de Vigo, yo saco aquí a lucir los colores, tío. Así que no. ¿Qué es la...? ¿No es la nueva o sí? La camiseta. No, no, esta es la de hace dos años. Esta es la de hace dos años. Ah, esa la tengo yo. A ver si cambiáis la segunda equipación, que vaya horror que habéis hecho este año con las bonitas, con lo bonitas que son las segundas equipaciones que hacéis. Marino, este año color sí, vino, no vino, una vino que hay, tío, una que hay burdeos, no, horrible. El año pasado, este año es azul marino, esa es la tercera, la están utilizando la segunda, el año pasado como tercera. La del año pasado es la, yo me compré la del año pasado, que es violeta, ¿no? Esa es la de hace dos, la segunda de esta es la violeta, sí. Yo la tengo también por ahí. Yo la tengo negra, que es la que tienes tú, pero en negro, y luego la violeta. La negra era muy bonita. Sí. Esa negra, esa segunda equipación era muy bonita. Sí. Yo soy solo compro segundas equipaciones. Yo menos volver a Balaídos. Yo iba antes todos los años a ver un partido. Pero claro, ahora con el COVID, pues llevo ya casi dos años. A lo mejor es por eso que me suena tu cara. Que me hayas visto allí en Grada de Río. Puede ser, pues. Seguramente. Digo yo que la única camiseta que importa hoy es la del Granada, pero bueno. Y olé. Ha ganado al Barça. Ha ganado al Barça. Madre de Dios. Gran liga más emocionante. Que le ha hecho al líder. La liga más emocionante, yo creo, de mi vida, ¿eh? O sea, que estén a cinco partidos, cuatro equipos en tres puntos, es increíble. Bueno, nos vamos ya. Bueno, no, nosotros todavía nos quedamos un ratín, pero Ángel, le despedimos ya para que vaya a descansar. Muchas gracias por venir, tío, de verdad. Un placer enorme. Eres un grande, Ángel.
Gracias a vosotros por la invitación. Y luego me pedís y me pasáis la dirección del Zumbao. Chaval, sí. Zumbao 33. Nunca mejor dicho. Y ten claro que voy a ahorrar, ¿eh? Voy a ahorrar. Sí. Hablaremos. Sí. Es muy por lo menos una mini, por lo menos, en mi vida es te voy a pedir. Es muy insistente. Mira, y hasta que no lo consiga no va a parar. Te voy a ofrecer otra cosa mejor. ¿Ojo? ¿Ojo? Ojo, a ver. En vez de que me encargues una figura, te dé clases gratis para que aprendas. Escucha, no, ya te digo yo que no, es imposible. Es más fácil enseñar a hablar a un lagarto. Juegas con la ventaja de que sabes que te va a decir que no. Tengo muy mal pulso. Es que mi pulso es muy jodido. Atentos al reto, atentos al reto. Aquí delante de 200 personas. Es que no sé si me va a gustar. Y es que realmente mi pulso... Yo pinté unos elfos oscuros de Warhammer y eso es lo que pinta en mi vida hace 25 años. Creo que el chat va a poner aquí gallinas, ¿no? De iconos o algo, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que es vago. O sea, si todas las estantes... No, vago no. Es verdad que estamos en el tío, o sea, que esto es una masterclass, que es como si Ferradria te invita a hacer un pollo al ajillo. Con una clase vas a aprender a pintar. ¿Aceptas el reto? Acepto el reto. Así empecé yo, Javi, con una clase. Aquí hay 200 personas de testigo. Dicen, ¿vale?, que lo grabemos en Twitch. Dicen que lo grabemos en Twitch. A mí me la suda, ¿eh? Pues lo grabamos, no pasa nada. Venga, en Twitch. Y si hay que ir a Javi, sí. Va, ¿eh? Yo llevo la cámara. Pues ya está, venga. Me habéis metido en el embolado de mi vida. O sea, como estás haciendo que todos los pintores del país pierdan dinero, posiblemente. A lo mejor. Me gusta y la liamos. A lo mejor. Como se me dé bien. A lo mejor encuentras tu hobby. Eso. Oye, pues a lo mejor. No sé, quién sabe. Mira, pero lo prepararemos y haremos un llamamiento a la gente para que en sus casas prepare una miniatura y se ponga a pintar con nosotros. Yo voy a decir una cosa. Yo no voy a hacer. Y vosotros, si Alberto y Jorge, yo creo que debéis venir vosotros también y ya los tres tenemos la clase. Es verdad. Os venís los tres. Yo encantado. Yo digo una cosa, que si Ángel es capaz de hacer que Javi Legacy pinte una miniatura, yo creo que ya todo se puede en esta vida. Conociendo a Javi, ¿eh? Porque yo conozco a Javi muy bien para ese tema. Bueno, nos han hecho jugar al rol en directo, nos han hecho... Entonces, pues esto es otra cosa más. Yo me parece que es una idea buenísima hacer un programa con Ángel dándonos una clase de pintura, tío. Me parece una pasada. No, y sería muy divertido además, ¿eh? Una experiencia única. ¿Le interesa eso? Sí, ¿no? Sí, la gente, y cuando lo contemos van a flipar, porque se va a apuntar un montón de gente a hacerlo con nosotros y a luego porque enseñar lo que han nivel hecho. Base, claro, guay. De la A la Z, venga. Es más, y vamos a hacer un sorteo con todo aquel que nos mande la pintura que ha pintado. Vale. Y vamos a hacer un sorteo nosotros con un juego. Y Javi sortea la figura pintada. Yo sorteo la figura que la yo pinté. Suya. No, Javi, que eso lo abres por la ventana y lo tiras. Pero sorteamos un juego. Mi primera mini. Pero tiene que ser en julio, ¿eh? Tiene que ser en julio. Que nosotros llevar los carnomorfos. Llevar los carnomorfos. Hostias. Así tenemos 2 meses para prepararlo. Lo hacemos para julio. ¿Julio te viene bien, Ángel? Sí. Vale. Ya te contaremos la historia de los carnomorfos. Que el chat diga la figura que te toca. Ah, bueno, elegir, pero tendremos que conseguirla, que sea fácil de conseguir para que todos podamos... Una facilita, mira, yo llevo una de Mortal Rings, que tengo varias repetidas, si queréis, que yo creo que eso a Javi, tienen bastante detalle, yo creo que eso lo va a poder con ello. Una de Mortal Rings, pues, por ejemplo, un prosecutor de estos, una cosa de estas. Aunque es sencillito, ¿no? ¿No te atreves con esto, Javi? No me atrevo con nada. No tiene caras, entonces mejor. Por eso, mira, otro motivo bueno. Mi primera miniatura salió Stravica. Y dar luces, sí. Eso es lo peor. Qué bueno. Una de Etherfields, hostia, qué bueno. Pues una de Etherfields me parece una gran idea, porque Etherfields es mi juego favorito. No sé si lo conoces. Es una gran idea a ti, pero no tenemos Etherfield ninguno de los tres. No, y además que si lo regala luego, ¿con qué juega? No bien vale. Trabajado, vale, pues Mortal Rings y yo dono la miniatura. Antes de que,
antes de que se vaya Ángel, quiero, sabéis que me encanta poner aquí mis vídeos, pues quiero aprovechar para dar a conocer los sorteos de juegos de mesa de este mes y invitarle a Ángel que si quiere también puedes participar, solo tienes que suscribirte a Twitch. Brutal, lo que se viene este mes de mayo. Esto es lo que traemos este mesecito, aquí esforzándonos por traer los mejores sorteos mes a mes. La calidad. Bueno, así pues... Que nada. Oye, Ángel, así... Nos ha roto el culo, ¿eh? A mí me ha dejado... Una semana bonita para terminar el programa, oye. No, pero es verdad que me ha dejado descolocado, me ha metido en un embolado, pero me hace esta ilusión ahora, me cago en la leche. ¿Para que sí? Claro que sí, joder. Pero yo te quiero ver en julio ya, ¿eh? Sí, vamos. Sí. Yo voy para adelante. Salga lo que salga. Hombre, ¿sí? Y la gente que nos ve en YouTube luego y gente que sigue viendo esto en Twitch. Vamos a mover mucho y vamos a tener a todo el mundo. Mira, Javi, ese es un pincel. Javi, esto es un pincel, ¿vale? Y a poder ser de Artis Opus. Hostia, ¿verdad? Son brutales. Son brutales. Yo te informo, vamos a ir con los deberes hechos, Ángel, y por lo menos las cosas más básicas yo se las voy a dejar preparadas. Luego ya, pero eso, el resto eso te encargas tú. De eso tengo yo todo. Y con pinturas para Vallejo. Para que correcto. El niño y el viejo. Correcto, mira. Con pintura Vallejo, perfecto. Pintura al Vallejo, a tope. Que otra cosa que le quiero decir a Javi, mira, tu primera clase te la voy a dar yo, que es, esto es un pincel y esto es una brocha de maquillaje, ¿vale? Brocha de maquillaje, pincel. Luego ya, lo demás se carga Ángel. Bueno, esa brocha también vale para pincel seco, ¿eh? Correcto, por eso la tengo. Sobre todo para escenografía. Bueno, voy a meter ahí un spoiler. Hice un vídeo de cómo pintar una figura solo con pincel seco. ¿En serio? Y quedó chula, ¿eh? ¿Y sin tinta ni nada? Sin tinta, sin nada. A ver, no es nivel top, pero quedó bien, ¿eh? Joder. Bueno, ¿y lo vas a sacar el vídeo? O sea, ¿lo tienes ahí como para...? El 20-tantos de julio, porque es una figura de un Kickstarter que sale en julio, entonces no la puedo sacar antes. Perfecto. Y está muy bien, ¿eh? Se puede pintar en lo metal, el OSL, todo con pintel seco. Bueno, a ver si cuando vengas en julio ya podemos hablar del Dragon Ball de Kulmini, que está viendo... ¿Quién ha dicho? Isaac, a mí me molaría muchísimo pintar Dragon Ball, ¿eh? Pues... ¿Ya dijeron? ¿Sí? Sí, no, sí, no, sí. Yo ver, creo que, no, yo creo ver, que, no. que sí, escucha, pero no lo sé. Escucha, pero no es Kulmini, ¿eh? Dragon Ball se oyó, al igual que el Street Fighter, los de Hasco. La idea de Hasco era Street Fighter primero, a continuación Mortal Kombat y por último y luego Dragon Ball. ¿Qué pasa? Que con todo el embolado que se han metido ahora los de Hasco, pues no sé yo si... Mortal Kombat se lo quedaron y Dragon Ball se pasó a Kulmini. O sea, Kulmini tiene registrado en BGG un juego de Dragon Ball que van a sacar este año, pero no sé más. Yo ahí ya me pierdo. De Dragon Ball, hostia, ¿qué empresa me escribió? Joder, no me acuerdo, me escribió una el año pasado, como si tenía la licencia de Dragon Ball, me envió incluso imágenes y tal. Joder, no me acuerdo de la empresa, era japonesa o china o algo así. Bueno, que me escribió diciéndome que tenía la licencia y tal, y que, bueno, pasaba el presupuesto y tal, pero al final no quedó nada. Pero no sé si era de fiar o no. Alguien saldrá con esto, con la cantidad de juegos que están sacando. Estoy intentando buscarlo, ¿eh? Voy a subir la apuesta. Nada de miniatura de Mortal Riens. Javi va a pintar esto. Está todavía en medio de montar. ¿De qué empresa es esta?
No es ninguna empresa. Esto está hecho con, creo que es impresora 3D de resina. No sé si será un fanmade o qué. Yo lo compré en el mercado asiático. Está muy chula. Y la compré un poco por eso, porque me llamó mucho la atención. ¿Cuántas tienes? Estilo de samurái. Tengo una, pero la dono a la causa. No, señor, pero es que tenemos que pintarlo sobre la misma. Que no, algo que se pueda comprar en algún sitio y que todo el mundo pueda comprar la mini y tal. Yo creo que esta se puede comprar, esta se puede comprar. No, pero algo que sea fácil, asequible, como lo que tú compras en los kioscos, algo de esto que todos podamos comprar. Pero es que eso, Javi, va por fascículo y lo que encuentres no lo puedes encontrar dentro de más tiempo. Yo quiero que Javi pinte esto. Yo creo que lo mejor es algo que se pueda pintar todo el mundo a la vez la misma mini, a ver si se puede hacer eso. Podemos pintar el arquero este de Guild Wars. Claro, algo de eso, una mini de Infinity que esté al alcance de todo el mundo y todo el mundo pueda cogerla o algo así. Claro, eso, sí. Además viene en blister y se puede comprar, habrá, ¿no? Claro, algo que sea para que todo el mundo pueda comprarse esa mini y todo el mundo tenga la misma mini para pintar y esté preparado. Luego ya, si quieren pintar otra, pues que pinten otra, pero que por lo menos demos la posibilidad de poder hacerlo. Bueno, hablamos con Ángel y le damos forma. ¿Te parece bien, Ángel? Perfecto. Genial. Pues nada, lo dicho, un placer tenerte aquí. No te entretenemos más, que tienes que descansar y nada, queda esto pendiente y es un placer. No tengo más palabras. A mí personalmente me ha encantado tenerte aquí y muy sorprendido de todo lo que nos has contado y agradecido por el sorteo y por el ofrecimiento de la clase. Nada. Maravilloso tu aparición aquí. Vamos, que hayas conseguido que voy a pintar es increíble y me ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado. Muchas gracias por venir, de verdad, por atenderme y por atendernos a todos, por aguantar el coñazo que te he dado por Instagram. Y... ¡Qué va! Así que... Te digo más, que cuando me hablaste y tal, me dijiste tal día, y yo pensando que era mucho antes, dije, hostia, tío, se olvidó, y ya me libro de la entrevista. Y el otro día me dice, es el día 29, o algo así, ¿no? ¿Cómo es que es 29? Sí, 29. Hoy 29. Mira, recordatorio, queda una semana. No, le he ido recordando, queda una semana, quedan 3 días. Pues yo te juro que pensaba que era en marzo, tío. Y yo diciendo, este tío se olvidó, y dije, guau. Pues me libro. Me libro. Bueno, nada, mira, me lo pasé muy bien, tíos. Y nada, cuando sepáis la dirección del chico, me la mandáis. Perfecto. Y ya así ya salen los libros. Y nada, en julio tenemos el reto. La batalla final. Gracias, Ángel. Gracias, saludos. Un abrazo. Adiós. Chao. Bueno, pues nada, guay. Qué locura, qué guay, tío. Qué subidón, tío, qué subidón. Sí, a mí me venía arriba y todo, ¿eh? Qué alegría. Un Vigo es nunca defrauda. Galicia calidad y Vigo más calidad de todavía. Pero si tú no eres de Vigo. Pero escúchame, aquí no es de donde se nace, sino de donde se siente uno. Yo soy vigués de sangre y de corazón, tío. Madre mía, los de tu pueblo te van a matar. No, a ver, yo estaba en los testículos de mi santo padre cuando él estaba allí jugando al fútbol, así que no voy a ser de Vigo. Ya está. Bueno, guay, popurrí. Guay, tío. Pintar guay. Venga. Popurrí. ¿Por dónde vamos en Perdidos, Almera? Episodio 14, temporada 5. Me está flipando, estoy a punto de terminar y sigo en el ajo. Cuando termine la serie, os daré mis impresiones, pero a mí no me está defraudando. Por no contar mucho más allá que luego me dicen, ya está con la mierda esta. Venga. Spoilers. Bueno, pues mi... Digamos, mi popurrí de hoy es que me ha llegado por fin uno de mis juegos en el top 5 de siempre, que son todas las expansiones nuevas del Clod Spire. Algo que me ha flipado, de verdad, esto os lo quiero enseñar. Me llama la atención, se puede ver como algo malo, pero yo lo veo como algo muy positivo. Esta caja es el pack de actualización del juego. Esto venía... o gratis, o por 5 euros, o algo así. Fichas de póker impresas, recalibradas. Más fichas. Cartas que son plastificadas. Nuevas cartas. ¿Qué quieres decir cuando dices recalibradas?
pues recalibradas es que a lo mejor le han bajado un punto de vida a uno, han cambiado una habilidad. Perdona. El reglamento lo han cambiado, reglamento completamente nuevo, y han añadido un libro de referencia tipo LCGs, que de esto sabes tú mucho, Alberto. Muchísimo. Con palabras clave, solo para consulta. Tenemos el reglamento, tenemos el libro de reglas. Lo que hace Fantasy Fly, además. Eso. El libro de escenarios de los griegue, que es una expansión. El libro de escenarios cooperativo. Todo esto lo han cambiado y lo han mejorado. ¿Vale? El libro de escenarios de solo, del solitario. ¿Eso por 5 euros? Todas las hojas de ayuda nuevas de todas las facciones, que ahora vienen de la hostia. Esto es lo mejor que han arreglado, esto es brutal. ¿Cómo viene ahora explicado? Vienen aquí todas, de todas las facciones, y una hojita explicándote todos los cambios para del Death Pack. Esto estoy flipando. Hostia, eso es una pasada lo que han hecho, tío. Estoy flipando, porque me parece que es increíble cómo se le ocurre a esta editorial. Hay gente que pensará, joder, pues qué mierda que yo compré el juego y ahora, 2 años después, me han cambiado no sé cuántos componentes. Bueno, lo puedes ver así, o yo puedo ver que hay cariño por el juego, que siguen trabajando en él, que además de sacar unas expansiones, han mejorado reglamentos, hojas de ayuda, han recalibrado cartas, componentes, las campañas, todo. Entonces yo, me parece increíble, tío. Para mí es increíble. Vale, esto no, es, 120 no, de 120 popurrí. Estamos hablando de popurrí o de juegos de mesa. Popurrí, George, es... dale. Vale. Lo que quieras, lo que te salga. Mi recomendación semanal de popurrí: Sombra y Hueso. La nueva serie de Netflix ambientada en estas novelas de Leigh Bardugo. Las novelas no me las he leído. Lo que comentaste el otro día, Jorge. Pero la serie es esto, Sombra y Hueso, Shadow and Bone, está haciendo mucho ruido en redes sociales. Yo me la vi en un día y medio, 8 capítulos. Yo no sabía que era de Leigh Bardugo. Es que yo tengo unos libros... Espera. Como diría Rubén Herrero, mola tanque. Pero sí, tío. Espera, que me la voy a poner en favorito ya. Es que luego se me pierden estas cosas, macho. Mira. Muy chula la serie, ¿ves? Se la recomendé el otro día a un compañero de curro y se la vio en 24 horas. En menos. O sea, de un día para otro ya se la había visto. Ah, no, pero está aquí ya, tío. Sombra y Hueso, vale. Si la tengo aquí, perfecto. Vale, ya está. Aquí lo ahora ves. Ya está. Guay. Rapka, Swan, Fierra y... esto es Novicen, son las diferentes zonas, ¿vale? Vale, ya estoy aquí. De lo que es la ambientación de la serie, ¿vale? Fierra, yo no sabía que era de ese. Los nórdicos, Shuhan, que es como si fuera un pueblo mongol o asiático, Rafka, que es como si fuera la Rusia de los zares, y Novicen, de esto, es como si fueran. Ahí ya me he perdido, Jorge. Especie de Holanda, ¿no? Más o menos. Entonces, está separado todo por una brecha, que es esto de aquí. Una brecha de sombras. Y para pasar de una zona a otra tienes que atravesar esta brecha, porque si subes por aquí arriba están los fiordanos, o los fiordanos, que son los vikingos, y te van a por ti y te canean. Entonces tienes que cruzar por aquí y, bueno, pues es una sombra en la que hay seres malignos y bueno, pues tienes... Hostia, tío, los voy a empezar a ver mañana, Y mola mucho y la tenéis que ver y ya está. Yo de esta autora tengo esto, que me lo pillé, que es... Claro, pues está relacionado. Los cubos, esa es la segunda parte. Lo que pasa es que en la serie... interrelacionan los 3 primeros libros con esto. Los cuervos es una banda de ladrones que hay que están está regentada. O sea, esto es continuación de eso. No, en la serie lo que han hecho. Jorge, me estás volviendo loco con las cámaras, las imágenes. Yo no toco la cámara para nada. No toco la cámara. Yo lo único que he hecho ha sido poner la imagen, ¿vale? Para enseñarte el tema de los cuervos. Este es el líder de los cuervos, ¿vale? Que regenta un club. Hijo de puta, Almera. Pero escucha, un club, ¿vale? Y son como una especie de forajidos y tal, que les hacen un encargo y hasta ahí puedo leer porque no voy a destripar la serie. No cuentes más. Apuntada. Tengo postales y todo aquí. Esta edición es brutal. ¿Y te han escrito y todo? Sí. Me han llamado y me han dicho, ¿qué pasa?
Mira, mira, esta edición viene con los libros en las páginas, unas en negro y otras en rojo. Pero esto es una continuación, o sea, yo no me lo he leído todavía, pero no, esto es una continuación. Son como dos, vamos a ver, son como dos, son como historias que están relacionadas porque están dentro del mismo universo y en la serie lo han interconectado. No hay que leer esto los libros. No, no hay que leer los libros. De hecho, la serie la puedes ver tranquilamente porque no hace falta. Yo no he visto, no he leído los libros, ya te digo, para que me gusta informarme sobre lo que veo. Y eso es lo que yo. Me voy a informar porque creo que no me estás explicando las cosas bien. Pero bueno, no, no, sí, a mí me ha quedado muy claro. Me lo ha explicado. Lo he explicado bien. Tú, como estás abriendo libros y demás historias. No, porque tú has dicho, son seis libros, no sé qué, y de repente yo tengo dos y dices, tú también. No, porque a lo mejor ha sido una edición, porque a lo mejor ha sido una edición coleccionista, te has juntado dos o algo así. Yo lo que leí el otro día que eran seis libros. Tres primeros y tres después. Estuche especial con la saga completa, seis de cuervos. Incluye seis de cuervos y reino de ladrones. Ya está, no hay más. Pero pues eso es lo que se llama la saga de los cuervos. Y pone Autara de la trilogía Grisa Superventas. O sea que aquí, Grisa, yo creo que eso no existía. Es la trilogía Grisa. Esa es la trilogía Grisa, que es la primera que he puesto aquí en la imagen, ¿vale? Ah, o sea que Grisa es sobre esto. Esto es la trilogía. Ah, vale. Lo otro es una continuación ambientada en el mismo mundo. Y en la serie lo que hacen es interconectar la segunda parte, que es la que tienes tú ahí, con esto. ¿Vale? ¿Ya te has enterado? Me compro primero esto. Vale, vale, vale. Vale, pues ya está. Pero a ver, son independientes. Te lo está diciendo Juan Manuca. Aunque en la serie lo interconectan, pero son independientes. Mismo universo. Vale, pero hay que llamar un orden. Grisaverse. Grisaverse. O sea, ya que estamos, mira, aquí estoy viendo aquí lo de Mike de Ibia y me acabo de acordar que ya queda muy poquito para el 4 de mayo. May the Force be with you. 230 personas en directo. Nos hemos venido arriba. Sí, la verdad que sí. Nos habrá hecho un raid o algo. Más cosas que tengáis de popurrí. Yo tengo otra cosita. Venga, va. Bueno, pues han anunciado esta semana una serie de un cómic que justo me compré el día del libro, que es Paper Girls. Los he comenzado a leer ahora y han anunciado en Amazon la serie, ya tienen el casting. Wow. Voy a enseñároslo. Es brutal. Siempre vas tarde, Legacy, tío. Llegaste tarde al de la pandemia en Estados Unidos, este que ha recomendado tanto, y llegas tarde a Paper Girls. Paper Girls, mira, hace que lo tengo yo tres años o cuatro. Pues yo no lo he leído, lo estaba esperando para leerlo en un momento. Mira, Paper Girls, ya hay serie. De hecho, tendrá serie de Amazon Prime, pero no. He visto las fotos de las actrices. Ahora mismo te has comprado, además, yo creo que ya no te merece la pena compartir lo que te has comprado porque han sacado ya el integral. Pero he preferido esto, ¿eh? He preferido los seis tomos. Hace dos días. A ver, aquí está la noticia. Aquí está, ¿vale? Perdonad que ya la tengo, ¿vale? Estas son las cuatro elegidas para hacer Paper Girls. Creo. Estas cuatro. No sé de lo que me estás hablando. Pues Paper Girls es un cómic de Brian Cabaugan que lo puedes encontrar en seis tomos de esto, está completo. Y es tipo Stranger Things con chicas repartidoras de periódicos en los años 80. Y es una especie de guerra de viajes en el tiempo en el que estas chicas se ven envueltas en medio de una batalla entre dos facciones de viajeros del tiempo o algo así. Todavía solo me he leído el primero y la mitad del segundo, no puedo contarte más. Stranger Things, mi estilo ochentero. No sé si me dará algo de miedo la serie, pues ya sabéis que soy un poco cagón. ¡Ay, pobrecito! Hombre, los tíos que salen en el primer capítulo son un poco feos. Javi, siento darte una mala noticia. Me he llevado tu Invencible. No, está guardado. No. Me lo llevaba. Sí, está guardado. Que no está guardado. Que engañé y le dije, oye, que se lo he recogido a Javi, se lo recojo y se lo doy y lo tengo en casa y no te lo voy a dar, obviamente, porque es imposible de conseguir. Le echo a Rodri la 3-14-16 y el Invencible de ECC, nueva edición, está en mi casita. Vale. Así que lo siento, pero es lo que hay. Lo que pasa es que al reconocerlo así en público, quizá una demanda te puede caer. ¿Por qué?
por robarme. Me ha robado. No le he robado. He implantado. Estas cosas se hacen, se hacen por lo menos como, yo que sé, como los Vengadores Justicieros, el que roba, una bolsa de basura. El que roba un ladrón, ladrón tiene 100 años de perdón. El que roba un ladrón tiene 100 años de perdón, dicen. Eso me dicen. Sácalo, bueno, Dios, dicen que lo saque. Dicen que lo saque, voy a poner. Es los Vengadores Justicieros de Claude Spire. Oye, yo voy a esperar a comprarme el Claude Spire cuando lo saque SD Games. ¿O no? Yo creo que sí, lo sacarán. Sí. Si tuvieras que comprarte uno y solo uno, ¿qué te comprarías? ¿Too Many Bones, Claude Spire o Plomachus? No, hombre, no. No, no podría elegir uno. Too Many Bones y Claude Spire, los dos tienen que caer. Y ojo, 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 que viene Van Cycle. Ojo, ya. Que viene Van Cycle y ese va a ser la polla también, ¿eh? Con cebolla. Con cebolla. Yo echo Lolín. Y ojo, cuando llegue Van Cycle, que tiene un pintón. ¡Buf! Es el nuevo, es el nuevo. Es una. Es, te tienes que infiltrar en corporaciones con un grupo de robots que cada uno tiene unas habilidades. Y los tapetes de neopreno son las plantas y las habitaciones de las distintas. De la corporación. Tiene sus vigilantes y sus movidas. Va a molar un huevo. Fíjate que yo lo veo el más flojo de los tres, tío. O sea, de los cuatro, o sea, mejor dicho. Vais a flipar con ese juego, ya te digo. Yo tengo muchas ganas de que SD lo haga muy bien, tío, con Too Many Bones. Me apetece mucho que salga ese juego, pero que salga muy bien. Yo lo voy a jugar, que llevo un tiempo sin jugarlo, el domingo, que con esto de que lo ha anunciado SD, pues me lo ha pedido un amigo que está introduciéndose en los juegos, mi amigo Charlie, y le voy a enseñar a él y a su chica. Y como voy a jugar con Petiso también próximamente, Claude Spire, que deben enseñarle cuando me llegara, pues como los voy a tener fresquitos, podemos hacer una quedada a los tres y os enseño a jugar al Claude Spire. Me parece muy bien. Y a mí también, aprovecha que habláis de SD para, no sé si habéis visto esto. Sí, lo tengo muchas ganas. Royal Edition, me llama la atención porque es que el Claim era un juego que está muy, muy bien, muy recomendable para dos jugadores, pero es que esto lo lleva a tablero. Y lo convierte en dos a cuatro ya jugadores. En ese, ¿eh? Sí, no. si lo sabía, pero no sabía que llegaba ya tan rápido. O que ya ¿cuándo llega? No es que llegue ya, pero que te quiero decir que se metiera ya con ello. Me sigue sin gustar el arte, tío. ¿Cómo te va a gustar si es Mico? A mí Mico hasta con patatas, tío. No tengo etiqueta negra. Claro. Bueno, va, más cositas. Bueno, hablamos de algo que es que Almera jugó un montón. No. Yo tengo mi reto, que os lo estaba diciendo hoy en el chat, mi reto de 365 partidas este año, voy al día. Llevo a día de hoy 122 partidas y creo que han pasado el año 119 días. No sé cómo se puede mirar eso, tío. No sé cómo se puede mirar eso. Yo te lo digo luego en la BGG. Es fácil en partidas. Si las registras todas, las puedes ver así. Y si no, te descargo yo una aplicación que te engancha con la BGG y te lo hace más fácil, ¿vale? Que se llama Mi BGG. Y no es que sea muy buena aplicación, pero... Creo que también tengo Mi BGG, a ver. Pues si la tienes ahí, lo puedes ver en mis partidas. Vale, estoy entrando. Pero lo mismo es que esta ni la he abierto en mi teléfono, en este teléfono. ¿Ojo? Bueno. ¿Ojo? Ojo. No es que sea muy buena aplicación. Manolo, espera. Bueno. Córtate el volumen, Manuel, que es que se mete por todos los lados. Ah, no, lo tengo. Lo tengo, mira. Manolo, espera. El año que más jugué fue 2019 con 502 partidas. ¡Buala, chaval! ¡Qué barbaridad! El año pasado solo jugué 320. Y este año llevo 103. ¡Hostia! ¿Voy por delante de ti? Yo nunca lo calculo eso. Oye, que no he visto el programa. ¿Sabéis a alguien que enseña a pintar? ¿Que quiere aprender? Sí, Javi. Javi Legacy va a dar una masterclass. Sí, sí, ya he visto cómo os habéis acordado. Me lleva media hora dando cera por WhatsApp. Escucha, nos hemos metido de milagro nosotros. Estábamos con el culo muy cerrado, Jorge y yo. Sí, para ver si nos podíamos meter. Yo con mis hermanos. Sí, Manuel, sí. Y Manuel también vendrá. Sí, ahora que me he metido yo, date caña. Yo creo que Manuel no puede venir.
Yo creo que Manuel no puede venir. Además, yo es que a Manuel ya le hacía en la cama dormido. No, ese vídeo hemos dicho que no se podía enseñar. Sí. ¿Cómo que no? Pero esa parte lo puse tres veces. Esa parte no me importa. Lo último ya no. Lo he quitado. Lo he quitado cuando te pongo la polla en la cara. No, que... Yo voy a pintar esa mini. A ver, espera. La voy a pintar esa tú? Yo. ¿La pinta tú? Claro, la pinto yo. Pero te pareces, sí. Sí, después de que los cuernos se me cayeron. Sí, ibas a decir algo más bonito, bien que los limaron. No, lo de tu madre en directo, nunca. Sí. Qué bonito. Por aquí, venga, vale, ya ha venido la locura. Dice por aquí que le gusta más. Muy dentro de mí. Oye, ¿y sabéis alguien que sepa jugar a tu mini ball que me enseñe? Joder, qué envidiosito que estás. Qué envidiosito. ¡Hala! Vamos a ver, Manuel, ¿quién es tu compañero ahora de programa? Yo no quiero jugar a tu minibon. ¿Quién es tu hermano? Es mi fiel escudero en las cositas de George. Miércoles 10:30. Ayer estuvimos mano a mano hablando del picor de la BGG. ¿Que no sabéis qué es el picor de la BGG? Normal, porque no veis las cositas de George. De George y de... Tampoco ves para ese vídeo porque ya hemos hablado del juego ese que sacaste antes. ¡Hala! Pues yo veo las dos cosas. Y este domingo, con Calle, voy a estar allí. Vamos a estar los tres allí. Ole tú. No, oye, mira, he jugado a La caída de Pompeya. Bien, rejugable. Perfecto, muy bien. No hablaremos de ese juego. Juegazo. Por favor, intentar conseguirlo como podáis. London, más partidas. Perfecto. Al Lost City, que es el Exploradores. Al Soten Totem, que yo he jugado una versión más antigua de ese juego, que también me ha gustado mucho. He jugado Nation de dados. Jugué al Seven Wonders, al Cartógrafos, que no había probado, y he jugado a un juego que quiero hablaros, que se llama Dividice, que es la, digamos, lo que va más allá del Optimus y el Optimus 2. Optimus Prime. Que es un Roll and Write, pero que es una pasada. Mira, vamos a compartir imágenes. Te iba a decir que, por favor, me explicaras, porque he oído a Calvo contarlo en Bislúdica, pero no lo entiendo. O sea, lo de la evolución... Enséñalo, vale, por favor. Mira, vale. Te voy a decir cómo... ¿Cómo se llama? No he visto imágenes, ¿eh? No he visto imágenes. Mira. No sé si estoy compartiendo ahora. Vale. Bueno, es un Roll and Write al uso, como los Optimus que os digo, con dados de colores, y lo que tiene ahora mismo es... esta diferencia. Disculpa, dale a ampliar, por favor, que es un toque que tengo. Es que me amplía demasiado, tío, pero bueno, vale. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Bueno, pues va a haber un pool de cartas donde tú las puedes coger. Y aquí lo que se pinta es encima de la carta. A mí eso me rompió mucho, porque pintas encima de una puñetera carta. Vale, es verdad que son cartas plásticas y se quita bien y demás, pero bueno. Pintas encima de la carta. ¿Qué tienes que hacer? Tú inicias con tres cartas, que coges de cuatro, te descartas una y te coges una, y te coges tres, y tú tienes que hacer una cuadrícula de 3x3. ¿Vale? El juego acaba cuando uno de los jugadores termina o pone su novena carta. Y lo que tienes que ir haciendo es, con la técnica del Optimus, o sea, tiras, y descartas unos dados, tú te quedas con unos descartados, no es así exactamente, pero bueno, para que todo el mundo lo entienda, el resto de jugadores se queda con los descartes de los demás, del jugador que está jugando, y tú te vas haciendo esas cartas que te van dando o bien puntos de victoria o bien mejoras para la tirada que tengas. Por ejemplo, si ves esta carta rosa que hay aquí a la derecha, lo que te da es 7 puntos por cada carta que tengas ortogonal a ella, ¿vale? Luego tienes aquí un montón de cartas, un montón de cositas que te va dando. Con lo cual, la risa del juego es que tú no tienes una cuadrícula como siempre o una hoja que ir tachando que siempre es igual y que lo que haces es
bueno, te adaptas a la tirada de dados. Aquí tú vas a crear tu 3x3 y tu tirada de dados adaptará que ese 3x3 lo cumplas o no lo cumplas. Me pareció un juego divertidísimo, pero muy complejo, ¿eh? O sea, chungo, un rompecerebros de la leche. ¿Pero te parece que es suficientemente bueno como para compartir ludoteca con al menos uno de ellos? Yo, en cuanto lo pueda conseguir, lo voy a conseguir y tengo el Optimus. Hombre, esto lo sacará en español de Beer, ¿no? Entiendo que sí, pero a mí me parece un juego mucho más duro que el Guns of Clever. Mucho más duro que Guns of Clever. ¿Tú has jugado al otro, al Doppel, Son Clever? Creo que he jugado un par de partidas con Calvo, además. Los últimos dos mejor que el uno, ¿eh? A mí es que el uno me tiene enamorado y siempre me ha encantado. Y como tenía el uno, no me compré el dos. Me gusta más el nombre del alemán. En alemán tiene más tirada Gonen Konen. ¿Gonen Konen? Hombre, si habla de Konen, yo a muerte. Por eso es que sale Konen. Entonces yo todo lo que esté Konen en mi equipo. Konen me está esperando en el gulag. Pues ya os digo, es un este es el pool donde puedes coger o bien las cartas de puntos de victoria o estas cartas que son las B, que son las que te van a dar. Es que Jorge ha puesto su pantalla a compartir, Almera. Ah, perdón. Espera, lo vuelvo para atrás, ya está, ya lo tienes, ya te vemos, ya puedes hablar. No, pues ya está. Si era eso, bueno, porque esto es lo que tienes que hacer para coger una carta, que eso también es una forma de hacer esto muy chula, que es para coger una de las cartas, tanto de puntos de victoria como de mejoras de los dados, tienes que gastar 4 dados iguales para coger estas o 3 dados iguales para coger estas. Con lo cual, la dificultad, el intentar llegar a todo, el coger cartas, el que no se te vaya a los oponentes, el que te coges unos dados a principio y luego no te sale la tirada, muy chulo. Una cosa, es feito, feito de cojones, ¿no? Es alemán, ¿sabes tío? Es muy feo, pero es muy bueno. Y cuando el juego te gusta, no valoras que sea feo. En mesa no es tan feo, Javi. Es verdad que son cartas grandotas de cuatro, o sea, de cuadradas, plasticosas. La calidad es aceptable, vale, te vienen los rotus esos que se te secan cada 3 minutos. Pero bien, o sea, un juego normalito que saldrá por 20 euros, 20, algo más, porque son cartas, mazo de cartas de plástico. Pero yo te digo, muy recomendable y al que le gustó, le gusten los Roll and Write, esto es un girito. Y eso. Muy bien. Por fin se habla de juegos en este canal. A mí me ha pasado, Juan Manuca, todo, cómo me los tengo que comprar, los libros estos que me ha recomendado Jorge y todo, y ya lo tengo todo. Voy a pedirlos ahora en Amazon. Qué grande, Juan Manuca. Vale. Juan Manuca, que por cierto, me llega el Kemet, Olin, el olinazo del nuevo Kemet con él. Ya llega, la semana que viene espero, que yo lo pedí con Juanma y a ver si le veo para recogerlo. Nos llega ya, lo jugamos. ¿De poco se está hablando, Javi? De las fichas que me lo contó ayer Manuel, que es muy raro que tú no hayas dado la turra con eso, de las fichas lucificadas del Marvel. A mí me parecen baratas. Sí, sí, pero que poco se está hablando, que no has dicho nada. No, porque pensaba que lo ibas a... que te habrías hablado de ellos las cositas. A mí me parece mucho más barato las de cartón. Sí, obvio, y si las pintas en un folio más... No, porque me las dan ya en cartón. ¿Para qué me las voy a comprar en Metacritic por 40 pavos? ¿Cuántas venían? ¿Vienen tropecientas mil? ¿Vienen para todos los juegos de la primera oleada y todos los juegos de la segunda? Por 40 pavos me pintan un cuerno de Hellboy, un pintor profesional. No sé. Mira, Javi, yo ayer hice el cálculo rápido y dije, mira, me meto con la expansión de Deadpool, me meto con las fichas y los gastos de envío y el VAT, y me salía por 100 y pico euros. Es decir, una expansión, unas fichas, y los gastos de envío, 100 y pico euros. Madre mía, qué barbaridad, tío. Se le están volviendo locos. Bueno, es que pues yo me he hecho el cálculo, me meto con todo, y no miro cuánto es, y cuando me digan... Ya, eso es otra cosa, lo que yo últimamente, llámame loco, pero desde que me quiero comprar una casa, miro las cosas cuántos son. Pues yo no.
No, tío, no hay que mirarlo. Si quieres, lo haces. Si no, no lo hagas. Pero... No lo hago. No, tío, no podemos vivir mirándolo, tío, de verdad. Hay que sufrir. Si no lo puedes hacer, no lo hagas. Pero si lo puedes hacer, hazlo. Pero no sufras. Hazlo o no lo hagas. Pues yo no he elegido no hacerlo. Porque sí, pero estás diciendo que vas a elegir una parte o no sé qué. No. He dicho que he visto esa posibilidad, porque a mí el resto de los X-Men me la sopla. He visto esa posibilidad y he decidido no hacerlo porque es mucho dinero para una expansión y unas fichas. Y me encantaría tenerlo, pero con el dolor de mi corazón tengo que decir que no puedo. Vale, una cosa, ¿os apuntáis a mi masterclass de Claude Spire y Too Many Bones futura? Os invito a todo el equipo del Rincón Legacy a pasar un día inolvidable en la casa de Almera, os invito yo, y enseñando Too Many Bones y Claude Spire a todos nosotros. Aquí el que no traiga bollos no entra. ¿Puedo quedarme mientras jugando con Oreo? No, hombre, tú y yo jugamos otro juego al lado, tío. ¡Me llevo el Destiny, Alberto! ¡Me llevo el Destiny! Dios, por falta que te lo lleves, tengo todo aquí. Vale. Venga, yo tengo un mazo de Destiny hecho también. Y terminamos con un Halloween en directo. Me acaban de pensar que está en marcha, pero esto no se puede decir muy en alto, ¿eh? Hay que decirlo en bajito. Está en marcha una conjunta de un matchet. Brutal. Es que en la comunidad de un matchet está a tope. ¿Una conjunta para comprar una conjunta todo? De fanmade. De fanmade, una conjunta. Ah, vale. ¿Vale? Ahí lo dejo. Ahí lo deja. Escucha, si algún día lo probamos, porque Alberto y yo seguimos sin probarlo. No queréis, yo aquí lo tengo. Ya, sí, pero ahí no estás tú, ahí estás tú. Me encantaría ir a tu casa cuando se pueda, pero no se puede todavía. Pues, George, igual me paso yo este fin de semana porque Javi me está dejando tirado en todo el fin de semana con sus amiguitos. Pues lo siento, pero... ¿Tampoco? Vaya, hombre. Pero se has quedado conmigo el domingo, cabrón. Ay, con Cone. ¿Pero para qué? No me acuerdo. ¿Mirara? ¿En serio? Madre mía. A ver, hablando un poco de todo, esto se nos va de las manos. ¿Queréis que os cuente cómo se hace o qué tal funciona Arnak en solitario? Por supuesto. Ya te lo digo yo, mal. Pues sí, funciona mal. A mí, personalmente, me parece que funciona mal. Os cuento. ¿No lo habrá hecho Turchi? No, no lo ha hecho Turchi. Las ruinas perdidas... Voy a hacer una puntualización antes de que vaya Alberto, porque está testeando el solitario a Asier. Nuestro querido amigo Asier. ¿Está testeando el solitario? No, está testeando la campaña. Que es que eso es otra historia. ¿Campaña de qué? Alberto ha probado el solitario, que hay un solitario y ya está. ¿Hay una campaña? Luego hay un código en el reglamento de una campaña que son 4 capítulos que la ponen en el reglamento, pero la campaña no existe. Y eso, que el juego ha llegado en español. El juego es desde Essen y sigue sin existir la campaña. La está testeando nuestro amigo Asier, que me ha mandado un mensaje durante el programa y ha puesto hijos de puta. No hagáis, digáis nada, muy interesante, que me despisto. Y no veas cómo está molando testear la campaña esta del solitario. 4 capítulos, aún ajustándolos, pero mola bastante. Cambian reglas, setups, cosillas que se mantienen entre partidas. Así que ahí tenéis exclusiva de Rincón Legacy. Dale al solitario. Problema que tiene el solitario. Lo hemos jugado todos, me parece, además. Y bueno, el que no lo haya jugado, pues es una colocación de trabajadores con deck building, algo de estrategia en subida de tracks, para ponerlo muy básico, que no lo vamos a extender más. ¿Qué le pasa al solitario? Que tú juegas una partida normal, como si fuera una partida a 2, pero el bot te hace 10 acciones y son las 10 acciones de siempre. Y las hace siempre, en diferentes órdenes, pero las hace siempre. Con lo cual, es súper aburrido estar jugando y que sepas que le va a tocar una acción. Sigue jugando, le va a tocar otra. No me transmitió nada de fluidez, nada de alegría este juego en solitario. Creo que la campaña la necesita como el comer, porque es un grandísimo juego y creo que podría tener un solitario mucho mejor de lo que tiene. Y ojo, acierto de Devir en traernos este juego en español para jugarlo, pero a mí el solitario no me convence. Pues vamos a ver, la campaña parece ser que nos va a convencer y yo creo que es un juego que, aunque no sea una locura, pero expandirán.
creo que meterán modulitos, expansiones, seguro, seguro. Sí. Tú tienes que jugar, Alberto, al nuevo de maldito, el Florence. Ese es para ti, solitario no, no de me, Turchi. No me he metido, tío. No, me pero lo traes maldito. Solitario de Turchi y euro de la añada que a ti pues, te gusta. Te voy a decir una cosa. Turchi, diréis lo que diréis, pero hace unos solitarios de putísima madre, tío. Lo hace sí, muy sí, bien. Y que era, me lo has puesto a huevo porque así puedo decir que este mes de mayo, aparte del vídeo que nos va a poner Jorge ahora de nuevo, tenemos la semana que viene a Cortatu, día 6. La semana siguiente, día 13, tenemos a Jinko, que es el testeador de Turchi, nuestro ¡Ole! Querido amigo Jinko de Solo en Balda. Entonces va a hablarnos porque además ha contado ahora muy recientemente en Solo en Balda que han añadido en BGG nuevas categorías para poner quién es el creador del solitario, quién es el creador de las miniaturas, otras nuevas cosas que van a poner aquí, y él ya le han registrado como persona física para que salgan los créditos de algunos juegos, como por ejemplo el Venice que ha llegado ahora, así que bueno, viene Jinko. ¿Registrarte como persona física es cachearte de antiguamente o...? Sí, más o menos. El día 20 estaremos en solitario, pero tendremos un cameíto muy bonito de nuestro querido David Esbrí. ¡Oh! Es verdad David. Que venía David. No me acordaba. Y el día... Nada. Le metemos en el programa saco y que ¿vendrá con aguacate? ¿Vendrá con aguacates? Y el día 27 viene a presentar dos juegos nuevos de edición propia de la editorial. Uno de ellos... hecho por nuestro querido amigo también, que creo que nos ve, Albert Montéis, dibujado por Albert Montéis, que es el Luna Capital. Y por último, el día 27, llega Álamo, maldito Games. Con un... Hoy me ha dicho, dice, tengo uno muy gordo. Digo, pues sorteamos ese. Cuando lo saques, si es en 6 meses, en 6 meses. Dice, pero espérate, porque estoy a punto de firmar otro más gordo todavía. A ver si llego a tiempo. Álamo es así. Y es así. Entonces, esto es lo que me ha dicho. Así que no puedo contaros más. Y eso, lo más gordo que tenga, lo vamos a sortear. Y ahora ya sí pongo el vídeo. Me ha dicho Javi, quita los billetes y quita el tal. Oye, lo he dejado niquelado, ¿eh? Cortito, 36. Muy bien. Cortito y al pie. A mí lo que navegador, me diga. Navegador, el segundo mejor juego de Mars Gertz. Después del Imperial. Bueno, no, pero escucha. Otro día que tenemos que ¿Os habéis dado cuenta que este mes... los sorteos nos representan muy bien. Navegador Alberto Almera, Trikerion a Javi Legacy. Oh, Trikerion a mí también, ¿eh? El calla, hombre, que no me dejes. Trikerion de Manuel. Yo soy de la exclusiva. Ah, cabrón, tú es que ya sabes algo. No. Por lo de exclusiva. Vale, ahora es un pick and deliver y me parto la raja. No sé Trikerion nada, es uno de tus juegos favoritos, Manuel. Sí. Sí. ¿Cuál? Trikerion. Me lleva pidiendo un año que lo compré. Lo vendí cuando me enteré que salía en castellano y estoy esperando, pero sí, lo tengo pedido ya. Ya está al caer. Cuando ya llegue, podemos organizar una que y me la explicas tú, pero me la explicas. Sí. Me la explicas con cosas de magia, como tú sabes. Vale, yo te lo explico. Con chascarrillos para que te despiertes, no como los demás. Eso. Yo nunca me he dormido en una explicación. Jamás. Yo tampoco, dice el cabrón. Escúchame, yo no soy muy fan de las explicaciones de Rubén Herrero, pero tengo que decir que Rubén Herrero explica el Trikerion. ¿O explicaba? ¿Cómo que explicaba? No explica el Trikerion.
Bueno, hoy a lo mejor ya no lo explica tan bien, pues se lo ha olvidado. Explicaba. ¿Qué tal explico el Vanuatu? El genio zurdo. ¿Qué tal explico el Vanuatu? La partida del Vanuatu, prefiero no hablar, que le tengo mucho cariño. Yo quiero mucho a Rubén, pero explicar regular. Yo quiero mucho a Rubén, pero hace dos días me mandó un audio gritando ¡gol! Y yo le he mandado un audio esta noche y le he dicho: hola, buenas noches, está por ahí Jorge Molina. Quien ríe el último ríe mejor. Bueno, cabrón, todavía no ha acabado, cállate. Claro, claro. Ah, que todavía está jugando el Barça si son las 12 y 20. No, coño, ha acabado la temporada. Ah, vale, joder, tío. Bueno, me ha gustado muchísimo el programa de hoy, ¿eh? Me ha encantado Giraldez, tío. Es que además es muy majete, tío. Yo ya te digo que yo lo sigo mucho en los vídeos y hace mucho, mete algún gag cómico ahí pequeñito y tal. Muy salado. Y además, creo que lo del sorteo ha partido de él, que habrá visto que nosotros sorteamos y que nosotros no hemos dicho nada. Y luego me parece una persona muy humilde porque está a nivel, de hecho en la BGG tú puedes encontrar, yo me he metido en foros y he visto que hablan de pintores de miniaturas y siempre le nombran, o sea, está en el top, está entre los 5 mundial, a nivel mundial. A lo mejor no, si te vas a un pintor ya de miniaturas fuera de juegos de mesa, a lo mejor hay más gente, pero a nivel de juegos de mesa está en el top mundial, o sea, es que no hay más. Y es de aquí, de España, y tiene un equipo brutal, porque ojo, José Da Vinci, ¿cómo pinta, Ojo. Y es tal cual, como ha dicho Alberto, que nadie le ha dicho nada, porque yo lo tengo escrito aquí en Instagram. Pregunta, ¿cuánto cobras por una mini random pintada por ti? ¿Qué guerra has dado, maricón? O sea, el tema es porque, ya que vienes y aprovechando la entrevista, nos molaría sortear una entre el público que nos ve y a ver si entra dentro de nuestro presupuesto. Esta es la pregunta que le hice yo. Me dijo, hola Javi, no podría pintarla, tengo mucho curro, los encargos de coleccionista, hasta el próximo año estoy completo. Entonces, claro, madre mía. Ahí es cuando dije, hostias, Pedrín. Y claro, pero nosotros queríamos comprar una miniatura pintada por él para poder sortearla entre vosotros, era la idea, pero esto de los libros ha salido de él y la verdad que súper agradecidos. Bueno, ¿qué? Nos hacemos un... Hay un sorteo de Godspeed. ¿Nos hacemos un sorteo o qué? Nos hacemos un Dracotienda primero. Dracotienda. Venga, mientras tanto, suscribiros, que lo que viene este mes... Es el que paga los sorteos. Álamo viene el día 27, o sea que si os suscribís hoy, estáis ya hasta final de mes con todo lo que viene, con todo lo que hemos enseñado. Álamo posiblemente sortee un pepinazo terrorífico, Pues como suscribiros a muerte ahí. Álamo nos anda con chiquitas. O sea, Álamo nos han hecho una raid hace un minuto... de Félix Sánchez con 40 participantes. Joder, pues muchas gracias. Gracias, tíos. La hemos visto ahora. No sé quién es Félix Sánchez, ha sido hace un minuto. Pues es el momento de poner el vídeo de los sorteos. Bueno, venga. También es verdad, oye. Venga, que lo ponemos. Si sabes que a mí me encanta poner. Pues vamos con os voy a dedicar este comentario de Ger Profesor. Y para decir, el chico que pregunta por el Tortuga, mira, la opinión de George, que vea el programa de ayer. Sí. Correcto, mira, y que se apunte a todos los miércoles a las 10:30 las cositas de George. Oye, George, me he comprado el Tortuga con ampliación y todo. Joder, fíjate que dije ahí en el programa que a lo mejor no era un juego para el Mega. Lo siento, yo solo voy a decir lo siento. Me lo he comprado con ampliación. Próximamente en el Black Friday Legacy de Almeda. Que me has adelantado, Alberto, porque yo ayer puse además tu ejemplo porque dije, es un juego que para la gente que le guste de building, para la gente que le guste, bueno, una serie de cosas que estuve desarrollando, y justamente te dije a ti, dije, a lo mejor no es un juego para Almeda, y expliqué el porqué. Pero yo te estaba viendo, ¿sabes? Porque yo nunca dejo de verte. Pero al ver eso dije... Le tengo que demostrar a Jorge que a mí los deck building
me gustan. ¿Por qué? Porque como sé que te estás preparando el programa de building, digo, pues qué mejor que ayudarle con esto. Sí, 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 sí. No, pero es que además, cada día que me preparo el programa de building, me doy cuenta que tengo más deck building sin probar. Porque resulta que el otro día, haciendo memoria, y porque os lo digo, yo voy tomando anotaciones, ¿eh? Yo tengo este, Javi. Yo tengo que probarlo, ¿eh? Y me he acordado. Joder, y me he acordado que tengo el de. Lo diré ahora, el de Devil May Cry. No, perdón, Devil May Cry no. El de Resident Evil, ¿vale? El Resident Evil yo quiero probarlo. Hostias. Yo. Y este también, contigo. Venga, vale. Uf, madre mía. Y bueno, Javi, ¿te acuerdas del Terrors of London que compraste sin apenas jugarlo? No, pues lo vendí después de una partida porque me pareció... No llegamos a jugar una partida. No, llegamos a jugar una partida. Sí, llegamos a jugarla. No llegamos. Bueno, va, venga, Dracotienda. Bueno, vamos a Dracotienda. Qué ganas tiene de irse al gulag, sí, el cabrón. Sí, os estáis dando cuenta, que cuando no le interesa la movida... Hay 212 personas viéndonos y tú te quieres ir al gulag. Es así, es... No, no, hace falta, porque nos han hecho una raid de Fénix Sánchez y se lo agradecemos un montón. Oye, agradecemos nosotros una raid también. ¿A quién? Voy a ver quién hay. Voy a ver quién hay. Vamos a ver. Venga, quién hay. Unstable únicos, unicorios inestables, como Javi. Juegazo. No lo conozco, no os puedo decir. Mercado de Lisboa, ¿vale? Maldito Games, un juego, pues, de, ya sabéis, de este gran ilustrador. Vital. No, este gran ilustrador. Yo voy a hablar de la gente de bien, de la gente del sobao pasiego, que es Pedro. Soto. Que es un Espero que le haya one. Llegado su copia. Es qué pena. Un number one. Y luego sí, bueno, está diseñado por Julián Pombo, Julián Palomo. Que vendrá, Julián Pombo. Gran autor. Pombo es Paloma, por eso digo Julián Palomo. Venga, más cosas. Tortuga 2199. Venga, vale, te quites la cámara, Alberto, hijo de puta. No te quites la cámara, hijo de puta, porque está partiendo la polla, porque la has liado como siempre. Por Paloma, ¿cómo? Hijo de puta, ponte la cámara, cabrón. Ponte la cámara, cabrón. ¿Qué pasa? Julián Palomo, yo lo hice, lo como, no pasa nada. Ponte la cámara, cabrón. Ponte la cámara, hijo de puta. Tortuga 1199. ¿Qué pasa, Alberto? Se va a atragantar y se quita la imagen. Venga, seguimos. Dale. Tortuga 2199, el nuevo deck building que nos trae maldito. Viene con expansión. ¿Merece la pena comprarte la expansión? Si quieres jugar a 5 jugadores, sí. Si quieres un juego con más interacción, sí. Si no, no. Seguimos. Magic, Commanders, Stig Academia de Magos, legados a Pentum. Que sepáis que va a salir un Commander de Magic con el Señor de los Anillos. Rocketman, en inglés. Yo voy a jugar ese Manuel y yo vamos a jugar ese Magic en la semana que viene. No tiene nada que ver con el Toñón, ¿eh? Es Rocketman de Martin Wallace. Dime, este no le, le no. tenemos. Yo le he jugado y ayer le puso Alce encima de la mesa y le dije que lo recogiera. No me convenció nada. ¿El Rocketman? No, a mí tampoco me gustó. ¿La versión antigua? No, que versión antigua. No, ¿ese? La... solo existe ese. Vale. Billy Ted, Riffing Time, ¿vale? Bueno, pues eso. Un juego de licencia. Un juego de licencia para... Yo es que no sé mentir, tío. Entonces, un juego de licencia pues para amantes que añoren estas películas ochenteras y demás. Tales of Evil, que esto ya es de la semana pasada, Lorenzo el Magnífico Big Box. Bueno, pues muy buen juego el Tales of Evil para niños y el Lorenzo el Magnífico un juegazo. Y si no lo tienes, pues la Big Box es inevitable que lo cojas. Novedades en miniaturas, pues mira, todo esto que ha salido de Canción de Hierro. Mira, un juego del rol como ha pasado, macho. ¿Qué rol? hoy no lo hemos hecho ni puto caso. ¿Quién eres? Vale, en el outlet no ha habido tampoco nada nuevo. Seguimos con el Sevilla 1503 y este de venganza. Mira, Manuel, lo tengo. Ya lo tienes, ¿no? Lo tengo a full. Y tengo también el venganza ese por 15 pavos, me lo compré. Próximos, ya está ahí el 30.
próximos lanzamientos, ¿vale? 30 monedas de HBO, ya se desbloquea la exclusiva que tenía con FNAC. Y ya lo podéis comprar aquí. Javi, compra 30 monedas, que quiero probarlo. Que por cierto. Yo lo voy a comprar, ¿eh? Es un juego de Germán Millán, ¿vale? Autor español, que le conoceréis por Kingdom Defenders y su próximo juego Bitoku. ¿Y por el Rincón Legacy? Por McCloud no era. Y deciros que bueno, se está haciendo una liga en la que están participando, creo que Luis de Kicking Fire está participando y demás, y están haciendo diferentes canales una liga de este juego, ¿vale? También llega un nuevo Unlock. Un inciso, ha anunciado esta noche durante el programa Luis Tecno una liga de por TTS de tu juego de los cojones, el que estás ahí encabronado, coño, ¿cómo se llama? El Unmatched. En colaboración con TCG Factory, la primera liga online de Unmatched. Y hay un vídeo en YouTube de que bueno, el teaser y tal, y están las bases y todo en Twitter para que lo podáis, ya podéis apuntaros. Pues a mi grupo de pobladores que están a tope con el Unmatched, ¡vamos, pobladores! Así que hago la promo de Luis Tecno, perdón, ya está. Genial. Venga, y nada, pues que llega también aquí el Cartaventuras Deluxe de la editorial Eclipse. Y poco más. Vale, pues... Ah, mira, Luis ha dicho que muy recomendable el 30 monedas en solitario. Y bueno, pues me fío mucho de su criterio, así que pues este se viene para casa. Creo que se juega con dos personajes en solitario, ¿puede ser, Luis? Tienes que llevar al mínimo dos. Al cura y a otro. Creo que sí, o a... Al alcalde y la chica, no sé. Creo que había partida en AP, ¿eh? Sí, tienen subida una partida en AP. Y Luis Tecno tiene otra también en su canal, en Kicking Fight. Con tres, vale. Manu, este me gustaría jugarlo también contigo. Como diría porque Pino, este, prestaré este roleado, chico. Este roleado tres. Tiene que volar. ¿Pero cuál? ¿El 30 monedas? El 30 monedas. ¿Has visto la serie? No, he visto el primer capítulo y no me enganchó. Pero me gustaría verlo, la verdad, la serie. Hay que jugar con Pombo. Casi jugamos al juego y como Galáctica después de si y luego te ves la serie. Mira la serie. Vale. Bueno, comparto pantalla de la para gente sorprito. Que tenemos. Sí. ¿Cuántos tenemos ya suscritos, Javi? Díselo a la gente. Pues 258. Muy bien. Venga, decimos un número. Manu. ¿Eh? Un número. ¿Por qué no se ve nada y está negro? Porque lo he quitado para que no lo vea, porque luego me la ha echado la bronca. ¿De cuánto a cuánto? Del 1 incluido al 258 incluido. Alexa, di un número entre el 1 y el 258. Venga. Dilo tú, Manu, dilo tú. Manu, dilo tú. 188. 188. Los dos patitos. ¿Lo estáis viendo? No. Es el año del estudio Némena que viene atrás, mira. De mi estudio Inimeral, original. Soenko, con dos N's y K. Nunca la había tocado. Soenko, pues me alegro mucho que le toque a la gente que nunca le toca. Solo yo sabré lo que ha dicho Alexa. ¿Qué número ha dicho Alexa? Dilo, por favor. No lo digo. No, en serio, tío. Hostia, tiene que me ha tocado a mí. Me ha tocado a mí. El 188 Soenko, ¿vale? Que sube lo para arriba, Javi, solo por curiosidad, sube para arriba. ¿Pero di quién era, coño? No, sube para arriba y lo veo. Sube más. No. Sube más. Sigue subiendo. ¿Cuál es, coño? ¿Di cuál era? Sigue subiendo. Vale, para. Ahora baja. ¿Cuál era? Baja. ¿Cuál era? Que bajes, carajo. Carajo. Para. Vale, ya sé a quién no le ha tocado. El 42, el 45, el 47. No, porque el pobre hombre se va a ir cabreado a dormir. Cago en la puta, no me hagas poner la cámara que subo el volumen a toda leche y oímos todo lo que ha tocado. La gente lo va a analizar y luego pues pasa lo que pasa. Así que nada, voy a ir abriendo mis cositas, voy a hacer un unboxing. Efesoguero, a ti te va a tocar. Tarde o temprano te va a tocar. Porque tú eres desde lo del inicio. Efesoguero, a mí me suena que algo le ha tocado. Pero bueno, que ya le tenemos hasta en la sopa. Era Orzaro. ¿Qué es eso, Javi? Orzaro. Orzaro era. Le hubiera tocado. Y el caso también me suena, tío.
para poner aquí, Javi, las miniaturas de los edificios de cada facción, de las dos facciones nuevas, para poner las fichas de póker. Aquí se ponen. Y eso lo va a mandar a pintar. Y esto lo voy a mandar a pintar, como tengo las otras facciones pintadas. Y estas son las dos nuevas facciones. Esta es la otra, que son estas dos. Que molan mazo, porque hay una que es un barco volador de piratas que va volando por ahí y lo vas moviendo. Guau, guau, guau. Brutal. A mí, es que yo tengo un problema con esos juegos. Si me sacas el base más o menos sencillo y tal, y me gusta, vale. Pero si me sacas todo a la vez, tío, con toda esa complejidad y tal... Pues tú coges una facción y te enfrentas a otra facción, ya está. ¿Sabéis lo que es un problema con un juego? Esto es un problema. No se acaba nunca. Yo te ayudo, George. A mí me gusta montar, ¿eh? Y a mí también, pero es que no se acaba nunca. Son ha sido muy minutos. Buena la frase en el programa de que a mí me gusta montar, Jorge. Sí. Micromacro. ¿A quién no le gusta montar? Que le vale, no, mi amigo Calvito me la ha dejado para jugarlo y lo tengo ahí pendiente. Juegazo. Me voy, mira, chicos. Luis me ha dejado este. Espera, que te enseño que me ha dejado. Como no tienes juegos, encima te dejan más. Me ha dejado este. Mira qué cabrón el Johnny, Capitán Mahoney, que como él ya se lo ha montado, me dice que se me está haciendo bola. Nos ha jodido que se me está haciendo bola. Pues nada. Bueno, vámonos. Mira, que está como loco Javi por ir a coger la foto. Que le está esperando. O sea, adiós. Hasta luego, Javi. Venga, vete al gula. Adiós, chicos. Adiós. Nos vemos. Y ahora tengo que arreglar esto, ¿eh? Yo ahora tengo que arreglar esto. ¿A que si no? ¿Eso es la PlayStation? No, esto es la cámara que gracias a Dios he conseguido grabar hoy, pero es que se me ha partido el palo del enchufe dentro del enchufe. O sea, tengo que ahora sacarlo, desenchufar todo lo que estaba pasando para sacar el palo. Javi, quita la tensión. No se te ocurra, claro, no se te ocurra sacar el palo del enchufe. Claro, tengo que desenchufarlo todo, pero es que se apagaba. Ha sido 5 minutos antes de empezar. Hay que hacer la prueba. Díaz Leti, Javi, un segundo. Con la lengua de la última muela. Depende de cómo lo digas, si nuestro gusto o no. Mira, no es capaz de decirlo. Es los días que vemos vivo. Chicos, haced fotos a Javi porque no se va a ver más. Se va a electrocutar los huevos. Bueno, Javi, el jueves que viene tienes una novedad. Uf, me está gustando. ¿El jueves? ¿Qué pasa el jueves que viene? Sí, el jueves. En el programa que viene Murdocus. No viene Murdocus, viene Cortatu, pero no pasa nada. Joder, verdad, Cortatu, perdona. Por cierto, gracias por recordar cuando dijiste lo de... Gracias por recordar que viene mi maestro Cortatu, porque tengo que bajar abajo a coger el juego que voy a romper en directo con el gran maestro Cortatu. Mientras que no hagan más vídeos, qué malo que quieras, mira, te dejo. Yo voy a romper este. Hijo puta. Cabrón. No, pero en serio. La semana que viene puede que no esté y me pierda el programa, tío. ¿En serio? Vengo, yo no te preocupes. Me traen el jueves. Va a estar seguro. Pero a lo mejor estoy sedado o algo así. Por eso le he dicho que esté como usted, que entre, que es mucho más divertido. Escucha, si está sedado, igual hace el programa, está bien, tranquilo. Claro, es que va a salir el programa porque va a estar medio agilipollado, así como empastillado. Sí, sí, dinos, es Jorge, cómo se hace así un programa. Esto es como cuando... ¡Oh, qué gratuito! O sea, es genial, es perfecto cuando se hace así. Pero, escucha, esto es como cuando en el equipo A iban a buscar a Murdoch al loquero, al sanatorio. Es igual. Venga, me parece bien, Javi, ve empastillado. Vamos. Venga. Estamos. Échanos, Jorge. ¡Ay, que se llegó para autodestruir, George! Sería muy bueno, Metémoslo. Venga. Bueno, chicos, Javi, vete al gula. Gracias, venga, por estar ahí todas las semanas. Alberto, favorito mientras duró. En nada os pasa en Madrid la Liga. Nos vemos el miércoles, hermano. Hermano mío de las cositas de George. Nos vemos el miércoles que viene a las 10:30 en Twitch. Chao. Ya lo haremos. Nos vemos.